Hola a todos, chicos, y bienvenidos a la primera categoría en vivo del segundo día del RoboJam All Stars. Estamos con la categoría del Coloring y ya todos los chicos miren, ahí está la la pantalla del Meet toda llena de ese mosaico. Porque hoy tenemos muchos competidores en esta categoría. Tenemos un total de 34 competidores inscritos en el Coloring. Aquí vamos a estar hasta horas de la tarde, creo. Y pues bueno, vamos a empezar no sin antes. Agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores que tenemos primero a The Valerio Foundation, que es una fundación que provee a comunidades vulnerables con talleres de robótica y tecnologías de vanguardia para potenciar. El talento humano, además de proveer subsidios para los gastos de inscripción y viaje en competencias. Pueden conocer más de ellos en su página web www.devaleriofundations.org. Y también a la Escuela de Robótica del Chocó, quienes guían a niños y jóvenes apasionados por la robótica y tienen la misión de fortalecer las habilidades de los niños para aprovechar todo el potencial creativo enfocado a la generación de soluciones a las problemáticas locales. Pueden encontrar más de la Escuela de Robótica. Del Choco en su página web InnovaPacifico.com. Dicho esto, chicos, y antes también de empezar ya con la categoría, que yo sé que todos están muy ansiosos por empezar, pues tenemos que conocer primero a nuestros jueces, y tenemos eh, por aquí. Voy a presentarlos uno por uno. Primero tenemos a la señorita Janet Hurtado, quien es ingeniera de sistemas, tiene también experiencia docente en TI por más de 10 años. Es entrenadora de equipos de robótica para diferentes torneos regionales, nacionales e internacionales como el FIRST de League, el RoboRave, el VEX, el I y... RC, y tiene además experiencia en programación y proyectos de innovación e investigación. Muy buenos días, Janet. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días. Eh, bienvenidos a todos los equipos. Espero que se diviertan mucho, sobre todo en esta competencia. Eh, no, no tengo nada más que agregar acerca de mí. Um, i'm gonna make my a little introduction in english um, my name is janet hurtado as you heard before i'm a systems engineer i have experience as a coach in different robotics competition and i welcome all you to this competition i hope that you enjoy it a lot okay good luck to all the teams Perfecto, muchas gracias, Janet. Tenemos también como juez en esta categoría al señor Ángel Fuentes. Él es director de robótica educativa en Creativa Kids, es especialista en robótica educativa y e learning IoT y coding, y es organizador juez y participante en torneos de robótica. Ángel, muy buenos días. Muy buen día a todos. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes en este rollam. Eh, me da mucho gusto estar aquí esta mañana eh, aquí desde México, por supuesto, saludándolos y deseándoles el mayor de los éxitos. Eh, for all teams, it's a pleasure for me to be here and 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 more since from Mexico. Eh, good luck, all teams. Perfecto, Ángel, muchísimas gracias. Y por último y no menos importante, tenemos directamente desde Panamá a la señorita Sara Peña, quien es docente de robótica, programación e informática, asesora en educación y tecnologías para diferentes fundaciones y escuelas, es mentora de diferentes Clubhouse locales y directora de RoboJam Panamá. Muy buenos días, Sara. Hola, chicos, bienvenidos una vez más a este torneo. Espero que se diviertan mucho y aquí vamos a estar buen rato. Vale, perfecto, Sara. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar, pero primero eh, tenemos que verificar si es que hay algunos equipos que no habían llegado todavía al momento de iniciar la homologación. Vamos a ver si ya llegaron. Eh, chicos, por ahí está el equipo de aguiluchos con el robot Carrier. ¿Están desde La Piedad, México? Están por ahí. Chicos, ya esta es la última chance, ¿eh? porque ya son 7 y media. Bueno, 7 y 28. Están los chicos de lápida. Eh, Yomo, por favor, tú que estás ahí verificando el Meet, porfa, verifica si no hay más solicitudes de ingreso, ¿vale? Eh, Se encuentra por ahí el robot Pauabot de CMR Gilmertech desde Cusco, Perú. Está por ahí, Pauabot. No está PowerBot. El robot By virus de CyberBug desde La Piedad, México. Pues tampoco. Los chicos de La Piedad no, no han estado el día de hoy. Eh, Talentos 1 y Talentos 3 del Bachillerato Tecnológico Talentos. ¿Está por ahí? Tampoco. Bueno. Entonces, eh, jueces, tenemos 5 competidores que no han llegado. Así que bueno, vamos a empezar con la primera ronda. Recordemos que es la primera ronda para todos, es un solo intento y luego solo los ocho mejores van a pasar a la ronda final. Eh, antes de empezar, no sé si hay algún competidor que tenga alguna duda o pregunta. Sería bueno que lo hagan ahora porque una vez que empecemos la ronda ya no paramos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Um, could you repeat what you just said, but in English? <laughs> okay. If if there is any question from you before uh, starting the competition, I, I, I mean the instructions that you gave before the question. Hola. Yo tengo una pregunta. Bueno, no es una pregunta. Buenos días, le quería decir que yo voy a estar en la misma máquina de Magic Zone. Soy eh, Micaela de Cértricó. Ok, Micaela, no te preocupes. Eh, en entiendo <laughs> que, bueno, eh, estás como Cértricó, pero vas a estar en la computadora de Magic Zone. Eh, no hay ningún problema con eso. ¿Vale? Solamente... Eh, hola, si... desde, desde Jovita, nosotros también eh, acabamos de estar en esta máquina. Eh, va r Jovita 1 y r Jovita 2, van a competir de, estas, de esta máquina donde estoy hablando yo ahora. Ok, a ver, chicos, no se preocupen por eso, ¿vale? Porque no es que hayamos anotado por ahí qué usuario está con qué robot, ¿no? Entonces, eh, no hay problema. Lo único que sí estamos confiando en que la persona que va a estar programando es la, la persona del equipo, ¿no? Que le toca. Si es que en, en una computadora hay varios participantes, no estamos confiando en eso. Pero no se preocupen, no, no hay ningún problema en ese aspecto. Eh, no sé si eh, por ahí, Ángel, si es mucha molestia que, que me ayudes también a traducirle a los chicos que, que no hablan español. Eh, Neymar, por favor, gracias. De la A al 1 o siempre tiene que ser el 1A. Recuerda que es en el orden que tú prefieras, Neymar. Los puntos son A y 1. Pero ya cada competidor ve en qué orden lo, lo trabaja. Muchas gracias. Perfecto. If anyone have another question, please raise your hand or uh, turn on your microphone. Leonardo have a question. Okay, Leonardo, we we'll hear you. Uh, I'm, I'm sorry, but could you repeat the part about uh, the time taking, uh, the rounds at least? It used, I didn't quite understand in Spanish. Uh, the first round will be one one take? Yes, uh, the first round is only one. Yomo, um, ¿cómo se dice? Intento. <laughs> Uh, Hello, Kenji. You, have, you have one try and uh -huh. only the first eight persons uh, pass to another round. Uh -huh. okay. okay, it's only one try uh, for each robot. Kenji, eli quiero decir que you have so primero chance, entendo? Si esta chance, and na primero a ir de segunda chance, entiendo. Más si vos es nueva esta no hoy, uh, ¿no? Vos no tem segunda chance, entiendo. Eh. Sí, sí, sí. Yes, exactly. Yes, yes, that. yes, yes. yes. <laughs> yes. <laughs> um, bueno chicos. A ver. I don't know if, excuse me, I have a, I have uh -huh. a suggestion because. Uh, I don't know who's gonna be like translating, so maybe we can have like an order or something. Okay. And eh, I don't know if there's um another team that has a question. The teams that okay, somebody's raising. Their okay, Axerál eh, Raise their hand. It's easier. Ah, has raised hand. What happened? Que en eh, la primera ronda, si, si te. solo es como que una vez, ¿o no? Así es. Okay. Sí, chicos, la primera ronda es solo un intento por cada uno. ¿vale? Así que aprovechenlo. Tienen una sola chance. Y ya luego para la ronda final, solo clasifican los ocho mejores. Eh, ok. Ok. okay before before the next person that is raising their hand his hand that is going to ask a question um there was a question about the order in which you can do it if you want to do one or a it is your decision you don't need to do one first and then a or a first and then one you you decide in which order you d you want to do it because there was a, uh, somebody who asked that question i don't know if the other teams the um, the teams that don't speak spanish understood that. perfecto. muchas gracias, janet. entonces... ok. listo. entonces, si no hay más preguntas, vamos a empezar con la primera ronda. chicos, eh, lo último que les vamos a, a recomendar es que traten de pasarlo bien vale yo sé que muchos están aquí para competir para ganar pero pues recordemos que al final toda esta actividad pues es para aprender es para divertirnos un poco así que pues bueno vamos a empezar y eh, por favor cuando llamemos a cada uno de ustedes pues van a compartir de frente su pantalla todos están habilitados para ernur what is the challenge eh, ¿No les han dicho el reto, perdón jueces, eh, antes a los chicos con anticipación? Eh, ok, aquí en el chat ya, ya le están diciendo cuál es. Entonces, bueno, sí, chicos. Sí, el reto se dijo con alteración. Va, perfecto. Entonces, eh, vamos a llamarles y. Eh, conforme los vamos llamando, comparten su pantalla. Ya saben, tienen que compartir toda la pantalla. Eh, Janet, por favor, si no es mucha molestia, eh, nos ayudas también con la traducción para los chicos. Y pues el primer robot en hacer su presentación es el robot Alpha del equipo eh, Tagaytay City Science Robotics desde Filipinas. okay guys the first round the first team to share the screen is going to be tagai tai science robotics from philippines i can see that you guys had a question so before you before you start uh, it says the first round is for elimination yes you only have one chance in this one remember that the time limit is three minutes okay and that you can do it in any order you want. If you want to go from one to A, or if you want to go from I, A to one, it's okay. Okay, Tagaytay uh, from Philippines, science robotics. You got it. Okay, you got it. So the, that's the team that is gonna share the screen right now. Remember to share the whole screen. Okay, chicos, también una pequeña aclaración. Eh, aquí vamos a, como son un montón también, eh, la, la, el criterio de los jueces es decisivo, ¿vale? Si el juez dice que el robot no entró al cuadrado, pues no entró al cuadrado, ¿vale? Y si dice que sí entró, sí entró. Por favor, no se puede estar pidiendo revisión, que vea de nuevo mi video, no se puede hacer nada de eso. Ya una vez que los jueces decretaron algo... Pues eso se cumple. Y tengan en cuenta también de que el robot tiene que entrar completamente al cuadrado que se les ha asignado. ¿Vale? Eh, Tagatai with eh, robot alpha. Tagatai Science Robotics uh, Alpha. Robot alpha. You're the first. Team to go, please share your screen. Okay, they said there's a, a team sharing the screen right now. Uh, yes. We don't have the the names of the competitors, so we only have the name of the robot. Uh, so it's the turn of alpha alpha please share your screen okay uh, we have to to wait to the judges uh, order uh, Por favor, eh, Janet, si le puedes decir a los competidores que no están compartiendo toda su pantalla, sino están compartiendo solo la ventana. Necesitamos ver toda la pantalla del competidor. Eh, Team Loyola, go uh, the Team Loyola is the one that is that is sharing the screen right now. Remember that you need to share the entire screen, not only the window. Can you please share again, showing the whole screen? Ok, vamos a ver, Perfect. ahora sí. Thank you. Y eh, por favor, Janet, si ¿sí les puedes mencionar que tenemos que esperar el visto bueno de ustedes para poder empezar. Ok, guys, um, you're you gonna wait for the judges to tell you that you're ready to start, ok? Wait for our signal. Ok. Estamos, eh, ya el competidor ha colocado nuevo proyecto de bloques. Parece que ya está listo para empezar. Jueces, por favor, si eh, también estamos listos, pues le damos la orden de inicio al competidor, pero tiene que eh, actualizar el, el patio de juegos. Perfecto. Ahora sí, eh, jueces, por favor, ¿está todo listo ya para empezar? Estamos listos. Perfecto. Eh, robot alfa. You have to start in. 3, 2, 1, go. Ok, el robot alfa ha empezado su programación. Está ya colocando primero sus bloques de velocidad. Vemos ahora el competidor que utiliza una estrategia con bloques eh, condicionales. Aunque bueno, ha puesto un loop de forever. Y eh, ahora está colocando bloques de variables. Vamos a ver eh, cómo realiza su programación el equipo proveniente desde Filipinas. Así que tenemos una competencia totalmente internacional para las personas que nos están viendo. En Facebook tenemos un total de 34 competidores inscritos provenientes desde Filipinas, desde Kazajstán, desde México, Colombia, Perú, Argentina, Bolivia. Ecuador, Brasil, India. Y espero no haberme olvidado de ningún país. Ahí el competidor ya le dio el play. El robot se ha ido hacia la letra A. Ahora tiene que regresar al cuadrado número uno. Y el robot eh, ha chocado con la pared y ha traspasado la pared. Jueces eh, pueden confirmar si esto es válido. El traspasar la pared. Jueces, tiene que entrar limpio, no puede traspasar la pared. Okay, eh, Janet, por favor, se los puedes comunicar a los chicos. Okay, guys, you did a good job, but the the only thing is that the robot crossed through the wall and it cannot cross through the wall. It has to to go to the to point one. To position one without crossing the wall without crashing. Okay? Hey, that's a word. Okay, eh, jueces, entonces, eh, ¿qué, ¿qué va a proceder con este competidor? Vamos a marcarle tiempo, vamos a eh, darle otro intento o continúa y sigue su tiempo. Jueces. Hey, guys, I just got a message from Eduardo, and he says that according to the rules, uh, if you cross the wall, it could be a glitch. Okay. And so let's see what he says because we need to decide if if you're going to be penalized or uh, or what. Can you please run it again? Can you run your code again? Yes, run it. Okay, so vamos a ver. A, it's okay. Eh, no. Yes, it is going. Okay, so let's, let's give us a, a minute because the, um, we need to talk to discuss this and make a decision. Give us a minute, okay? Um, los jueces eh, debemos tomar la decisión porque en el reglamento no dice algo acerca al de la de la de pasar um, la pared listo entonces ok give us a minute we're gonna discuss this ok entonces eh, va a quedar pendiente el puntaje o el tiempo para el robot alfa y se web issues no as ok eh, a ver, aquí también tenemos que tomar en cuenta que la decisión de los jueces es definitiva y es inapelable, así que vamos a esperar que nos dicen los jueces. Por el momento, vamos a pasar con el siguiente robot de este mismo equipo, que sería el robot Beta del de equipo Tagatai City Science Robotics eh, from Philippines. Eh, robot Beta, please share your screen. Thank you very much, robot Alpha. Robot Beta, please share your screen and wait for uh, the go. Mm. Hello. No. Okay. Hello. Uh, please wait. Wait for a minute. Please, one moment. Um, the previous team. Uh, I can see that you guys are writing on the chat about the the issue that you had. Yes, that's what I told you before. That is not on the rules about the crossing through the wall, but we are analyzing the situation and we will give you. de um, the our decision in a little bit. Ok, just be a little bit patient. Okay. Vamos a, a esperar un ratito también para el competidor beta, porque eh, al ser del mismo equipo puede ser de que ocurra la misma situación, ¿vale? Entonces, para no estar analizando a cada rato, sino saber qué, qué va a proceder aquí. Eh, eh, perdón, los jueces por favor me pueden contar qué decisión, qué decisión se ha tomado al respecto del equipo anterior. Ok, eh, se ha decidido Luego, Janet, por favor, si me ayudas a traducirlo para los chicos. Se ha decidido que se va a considerar tiempo nulo para el robot alfa porque, a ver, chicos, se les ha pedido llegar a los puntos A y 1. Pero esto involucra también que el recorrido para llegar a ellos debe ser el correcto. En el caso del robot Alfa se vio que el robot está yendo en diagonal y el robot va en diagonal directamente hacia la pared. Si hubiese sido un glitch visual, el robot hubiese estado yendo hacia la derecha. Y bueno, que haya un salto visual es diferente a que el robot vaya en diagonal, choque con la pared y por ese choque con la pared ya se haga el, el traspaso de robot hacia el otro lado, lo cual no está permitido, ¿vale? Así que por favor traten en lo sucesivo de que el robot avance por el camino correcto y trate de no traspasar las paredes, eh, mejor dicho, que no choque la pared, ni siquiera, ¿vale? okay guys uh, the, the judges have reached a decision and the decision is that you guys are going to have a um, new time so zero points this time is not is not going to be considered because the idea even though the rules don't mention anything about the, the walls the rules say that your robot is supposed to follow the path in the maze to go to the final point. So when it is going to to the um, to the point one, the robot is turning in a diagonal. So it is turning exactly in a the diagonal and then going to point A. So there is a, 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 a mistake there. It's not a glitch, it's not a visual problem. It's something about the coding. Okay. Uh, Ok, el equipo Alfa está they pidiendo... Si okay. puedan repetir? Sí, jueces, eh, ya queda en decisión de ustedes si es que se le da otra chance a Alfa habiendo explicado esto o si es que porque no estaba en las reglas. Bueno, en parte tiene razón. Eh, si es que se les da otra oportunidad, queda decisión de los jueces también. Pero por favor, jueces... Escoger, decidamos rápido porque ya van a pasar como media hora y seguimos el robot 1. Ok, jueces, ¿me dicen por favor? La decisión es inapelable, vamos a quedarnos con el tiempo nulo y se le da tres los 300 segundos. OK. Okay, guys, so the, the, the judge's decision is that uh, we are sorry, but you cannot have another chance. You're gonna have the 300 seconds uh, register uh, as your time. Okay? We are so sorry. Ok, perfecto. Entonces, 300 segundos queda para el robot alfa que llegó a chocarse con la pared. Así que vamos ahora con el siguiente que sería el robot beta del equipo Tagatai City Science Robotics desde Filipinas. Eh, please robot beta, show us the, the simulator. Ok, eh, jueces, ¿nos dan su visto bueno, por favor, para empezar con, con el robot, con el competidor? Pues es, por favor. Solo necesitamos que nos digan que está bien. Podemos empezar. Ok. Robot Beta eh, is going to start in 3, 2, 1, go. Ahí empieza el robot beta, que ya sabe que no debe chocar con la pared. Así que bueno, chicos, también a las personas que nos ven en Facebook, perdón por la, la demora con el robot alfa, pero ten teníamos que. Eh, dejar todo bien en claro también para los siguientes competidores así que pues ahora esperemos que vayamos un poquito más rápido este competidor beta también eh, bueno ahora está usando un arreglo un arreglo lineal con sus parámetros vamos a ver que en cualquier momento va a darle al play al simulador y el robot va a empezar su recorrido ahí le da el play ahora ha decidido ir primero hacia el número 1 el robot está haciendo toda la vuelta llega al cuadrado número 1 ahora regresa y se va a ir hacia la letra A recuerden que tiene que ir al A y al 1 en cualquier orden y el robot va a llegar y ha llegado a la letra A y ha completado su reto. Vamos a conocer su tiempo oficial. Jueces, por favor. 57 segundos. Perfecto, Sara. Eh... Janet, ¿qué tiempo Your tienes tú? tiempo fue su... 57 segundos. Okay, eh... jue jueces, eh, ¿están midiendo los tres el tiempo o solo está midiendo Sara? No, los tres debemos medir el tiempo y se toma el tiempo del medio. Eh, A mí exactamente. Mi tiempo fue 58 segundos. Ok, eh, Ángel, en tu caso, por favor, ¿qué tiempo tienes? 54 con 55. Ok, entonces, eh, según el reglamento, tomamos el tiempo del medio, ¿vale? Pero, por favor, los tres jueces tienen que darnos su tiempo. Y sacamos de esos tres el tiempo intermedio, ¿vale? Entonces sería 57 segundos, correcto, para el robot beta. ¿Sí, jueces? <laughs> no. Eh, Exacto. O sea, la pregunta. Eh, creo que eh, estoy confundido un poco si es el tiempo medio o es el tiempo poco medio de los jueces. Me imaginé que era el tiempo poco medio, pero... No es el qué? tiempo el tiempo de la mitad. Se elimina el tiempo más alto y, y el, más el, bajo. el más el máximo y el más bajo y se toma el de la mitad. Correcto. Exacto. Vale, entonces Okay, guys, 57. so the time for the judges, one of the judges time was 58 seconds. Another one was 54 seconds. and the one in the middle was 57 so your time is 57 seconds thank perfecto uh, muchas gracias thank you very much for uh, the robot. Alpha beta is asking for the time Al alpha uh, that was the first team alpha your time is gonna be 300 seconds okay beta, uh... the second team was beta beta Is 57 segundos. Ok, Beta, please stop presenting your screen. Ok, thank you, salamat. So thank you. Eh, y vamos a pasar con el siguiente competidor que sería el robot Balapandar del equipo International Robotics Academy from Almaty, Kazakhstan. Balapandar, por favor, share your screen. Vale, para andar. Ok, so, tenemos un competidor que lo va a hacer no con bloques, sino con eh, código en texto. Ahí está, ya alistando su eh, simulador. Vamos a esperar a que los jueces den su visto bueno. Jueces, por favor, eh, verifiquen. Sí, el competidor ya está listo para empezar, jueces. No sé si solamente compartió la ventana. Eh, eh, Valapandar, can you guys please share? Ah no, he's sharing the whole screen. I can see it now. Can you please start a new project? Okay. Sí, eh, Ángel, lo que pasa es que ellos tienen la barra de tareas a la izquierda. Okay. No lo tienen That's debajo. Uh -huh. Listo. Eh? Una barra de inicio? Sí, está a, a su izquierda. Justo ahora ¿Sí? lo, lo habíamos visto. Ok. Perfecto. Entonces, no, eh, vamos They're a empezar. Genial, vamos a empezar con el robot Bala Pandar in 3, 2, 1, go. Empezamos con Bala Pandar desde Kazajstán. Vamos a ver qué tal le va al competidor. Eh, Pregunta Sertricov si se pueden tener dos ventanas de Vex abiertas. No pero bueno, a ver, chicos, estamos viendo toda la, la pantalla del competidor, ¿vale? Entonces, eh, no se puede tener dos ventanas de VEX abiertas, pero bueno, ya empezó su, su turno, así que igual estamos pendientes para ver de que pues, no haga nada raro, ¿vale? Ok, ahí el robot balapandar sale ya, llega a la letra A, se da media vuelta, bastante rápido y sencillo, y se va ahora hacia el cuadrado número uno. Ya saben que tiene que entrar completamente. Y el robot ha llegado hacia la meta. Gran trabajo del robot balapandar. Vamos a conocer el tiempo de nuestros jueces. Jueces, por favor, nos indican qué tiempo han medido. 50 segundos. 50 Gracias, seconds. Ángel, eh, tu tiempo, por 65 favor. 65 segundos. ¿Perdón? 65 segundos. 65. Eh, ok, ¿y en, tu, en, tu, en tu caso. Se Sara? toma el de Janet. Ok. Se toma el de Janet. Ok, okay entonces guys, tenemos no 50, ¿verdad? 50 seconds. Excelente. Ok, 50 segundos entonces para balapandar y vamos ahora con el siguiente. Eh, solo por asegurarnos, ¿vale? Eh, Llegó a entrar el robot Harrier del equipo Aguiluchos. ¿Equipo Aguiluchos pre está presente? Ok, no está. Siguiente competidor sería el robot Axeral del equipo Bolívar Coding desde Cali, Colombia. Axeral, por favor. <coughs> ya, ya Axeral, <coughs> compártenos tu pantalla. Ahí está, está presentando. está presentando. Vamos a verificar que sea toda la, pan la pantalla. Por favor, Axeral, ¿puedes mostrarnos tu barra de tareas, tu barra de inicio de la parte inferior para ver que estés presentando toda tu pantalla? ¿Sabes a qué me refiero? La, la barra de abajo De tu computadora ¿Cuál? No. No, pues, ¿Dónde está el inicio? Ah, ok, el está el arriba de, Vale, vale, vale Ok Entonces eh, Jueces, ¿todo bien con Axeral Para poder empezar? Estamos listos ¿Listos? Perfecto, entonces empezamos con el robot Axeral en 3, 2, 1. Ya empieza Axeral a jalar sus bloquecitos. Este competidor representando al equipo Bolívar Coding desde eh, Cali, Colombia. Y pues bueno, ya saben de qué cada robot debe ir a los puntos A y 1. Esta vez vemos un competidor que ya no está usando el, la estrategia de arreglos, sino que se va por los bloques condicionales. Ya tiene tres condicionales. Bueno, tiene tres bloques de repetir. Y vamos a ver qué tal le va. Ahí coloca uno, coloca el segundo, coloca el tercero. Está listo para hacer su simulación. El robot se va hacia el punto de la letra A y ahora se va. Hacia el cuadrado 1. Se va de retro, da la vuelta. Llega a su última curva. Y el robot ha llegado al número uno. Gran trabajo para Axel. Al. Vamos a conocer el tiempo que ha marcado. Jueces, por favor. 48. 49B. Eh, Janet, tu tiempo, por favor. No, esa ronda no, no delibero. Mi cronómetro se paró okay. antes de tiempo. Ok, no hay problema. Entonces, eh, en caso de haber dos, jueces, ¿les parece si nos quedamos con el menor de los dos tiempos? Sí. Perfecto, entonces. Tenemos. 48. 48, 48 okay. segundos. 48. Ok, 48 segundos entonces para Axel, Three que por seconds. ahora. Eh, muchas gracias, Janet. Por ahora, toma el liderazgo de la categoría. Y vamos ahora con el siguiente que sería el competidor Quillabot del equipo CMR Gilmer Tech. Quillabot, por favor, compártenos tu pantalla. Quillabot, estás por ahí. Guillabot, por favor, no pierda. Ah, ahí está, el gran José Manuel Luque. Ok, eh, el competidor ya compartió su pantalla. Está eh, creando su nuevo proyecto. Jueces, por favor, verificamos que todo esté listo. José Manuel, por favor, deja quieta la pantalla. Ok, perfecto. Jueces, ¿todo listo para empezar? Listo. Perfecto, entonces empezamos con Killabot en 3, 2, 1, ¡ya! Empieza el competidor Killabot desde Quillabamba, Cusco, Perú. Empieza con sus bloques de velocidad, los pone a 1111%, aunque ya saben de que el máximo es 100, pero bueno, ya ese es el número que le pone cada uno. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Killabot. Por ahora el récord lo tiene Axelal con 48 segundos. Ahí, este competidor Quillabot prefiere ir a full bloques azules. Eh, y parece que se le ha ido el internet porque el competidor se ha desconectado. Chicos, una F en el chat pod Quillabot. Eh, jueces, ¿qué hacemos con el competidor? Jueces. Eh, seguimos la competencia y vamos a esperar a ver si se restablece la de él. Si no, la decisión es inapelable, perdió la conexión, no puede, perdería la ronda. Ok, perfecto. Entonces, okay, guys, um... okay. se me salió. Estaba, estaba haciendo y de repente se me ha salido de todo. Ok. Eh, José Manuel, ¿ya tienes de nuevo tu conexión estable, buena? José Manuel. Eh, sí, ya tengo todo estable de nuevo. Ok, eh, jueces, ¿el competidor va a, va a poder volver a empezar o, o ya perdió su ronda? ¿Ya está totalmente estable? Sí, voy a presentar sí. pantalla. Vamos a darle la oportunidad de que presente. Si okay. se vuelve a salir, entonces perdería la ronda. Ok, perfecto, pero no puede, chicos. Eh, no, pero solamente él ya estaba corriendo el código, ¿cierto? Eh, ah, se salió todo. Ok. Va, perfecto. Entonces, vamos a empezar nuevamente por Killabot. Ahora, si se pierde nuevamente la conexión, pues ya va a quedar como ronda nula. Así que crucemos los dedos para que el internet de José Manuel vaya bien. Entonces, si todo está listo, José Manuel, empezamos nuevamente en 3, 2, 1, ya. Empieza nuevamente el robot Kiabot, aunque ya estábamos viendo su simulación, ya estaba a punto de terminar, pero son cosas que pasan a veces en competencia. Aquí está el robot Kiabot desde Kiabamba, Cusco, Perú, colocando sus bloques azules. Ahí va a colocar toda su torre azul en el simulador Bex. Y pues bueno, vamos a esperar a que en cualquier momento el competidor de Bar play al simulador tiene que llegar a los bloques A y 1. Y luego vamos a ver su tiempo. Por ahora el récord tiene Axel al de Bolívar Coding con 48 segundos. Ahí le dio al play al simulador. El robot ha llegado a la letra A. Se está yendo ahora hacia el cuadrado número 1. Y el robot ahora sí ha llegado al cuadrado número uno. Gran trabajo para Kiabot. Y. Eh, bueno, vamos a conocer el tiempo oficial. Jueces, por favor. 47. 50 segundos. 50, y 50 segundos. 50. Perfecto, entonces nos, nos quedamos, quedamos con el tiempo con intermedio. Um, a ver, perdón, Sara, es, teníamos... Ángel 47, en tu caso era 50 y Janet 51. Sí, ¿verdad? Disculpen, disculpen, me equivoqué yo. Sí, <laughs> vamos Va, ¿no? con el de Janet. Eh, a ver, de so, nuevo. Guys, uh, <ríe> <ríe> tenemos, eh, perdón, Janet. Janet, perdón. Entonces tenemos 47, Ángel 50 y Janet 51, 57, ¿verdad? 51. 47, 50 y 51. Entonces, yeah. so cuando los 50 seconds. Exactamente. Tenemos el tiempo del medio, ¿vale, chicos? Por favor, no, no se olviden de eso. Entonces, tendríamos 50 segundos para el robot Killabot. Ok, 50 segundos To Killabot. Eh, entonces, vamos a continuar. Tendríamos el siguiente que sería el robot Sikuabot, también del equipo CMR Gilmertech de y Cusco, Perú. Yo supongo que es de Neymar, así que Neymar, por favor, compártenos tu pantalla. Ok. Perfecto. ¿Se puede ver? Perfecto, Neymar, ya estamos viendo tu pantalla. Muéstranos el simulador, por favor. Listo, eh, abre el playground, el patio de juegos. Excelente, entonces, eh, jueces, por favor, su visto bueno para poder comenzar con el Listo. competidor, con Sikwabot. Estamos listos, Perfecto, genial, entonces, Neymar, empezamos con Sikwabot en 3, 2, 1, ya. Empieza Siguabot a colocar sus bloques azules. Vamos a ver qué estrategia sigue este competidor. Que al parecer va a ser también con full bloque azul. Y vamos a ver qué tiempo logra. Por ahora sigue siendo el récord el de Axelal de 48 segundos. Pero estamos viendo tiempos muy muy parejos. Así que vamos a ver ahora qué sucede. Bien, ahí vemos a Sikwabot que ya tiene su torrecita de bloques azul puesta, ya le ha dado al player simulador, el robot ha llegado a la letra A, ha salido de la letra A y ahora se está dirigiendo hacia el cuadrado número uno, el robot va a llegar y el robot ya ¡Sí! ha llegado al cuadrado número uno, lo ha hecho perfecto el robot Sikwabot, vamos a conocer su tiempo oficial, jueces por favor, ¿qué tiempo tenemos? 53. Sí. 55. 53. Perfecto. Entonces, eh, si tenemos dos iguales, 53, 53, 55, ¿verdad? Nos quedamos con ese tiempo en común, 53 segundos. Entonces, tiempo oficial para fifty 53 seconds to bots Y vamos con el siguiente rápidamente, que sería el robot Tim Crow del Club de Ciencias y Robótica JME5003 desde Salta, Argentina. Chicos de Team Crow, por favor, ¿están por ahí? Team Crow? Team Crow de JME, por favor, si no responden van a perder Gracias, la sí. ronda. Hola, hola. hola. Ah, okay, ahora sí, ahora sí vale. Compartannos su pantalla, por favor, chicos. Bien. Ahí compartimos. A ver. Ahí está todavía no estamos viendo a ver un segundo partido ahora sí vale perfecto eh, ok abren un proyecto de bloques <laughs> casi casi les digo que, que iban a hacerlo contexto pero bueno ahí está eh, ok jueces todo listo para empezar listo Listo. Perfecto. Entonces, empezamos con Team Crow en 3, 2, 1, ya. Empieza Team Crow directamente desde Argentina, representando al Club de Ciencias y Robótica JME 5003. El récord sigue siendo 48 segundos de Axeral, Ahí el competidor ahora hace eh, los, los bloques personalizados. Tenemos, ya vemos, diferentes estrategias de cada uno de los competidores. Aquí. Team Crow ha hecho su bloque 1, su bloque 2, su bloque 3. Ahora los coloca en el programa principal. Ha hecho un uh, primero el bloque 2. Luego nuevamente el 2. Luego el 1. Hace un par de bloques azules más. Ahí está colocando ya sus bloques personalizados. En cualquier momento va a abrir. Ahí está. Justo abre el simulador. Le da el play. Los competidores se emocionan también por la gran velocidad en la que han programado el robot. Va a llegar al número uno y el robot Team Crow ha llegado al cuadrado número uno. Lo he hecho excelente. Vamos con el tiempo de nuestros jueces. Jueces, por favor. 54. 54. 54 54 Perfecto, decisión unánime. Entonces, 54 segundos, 54 seconds to Tim Crow from Argentina. Así que gran trabajo, chicos. Felicidades. Y pues bueno, dejen de compartir. Muchísimas gracias. Vamos con eh, el siguiente. Que a ver, me habían informado por aquí que el robot Harrier llegó a entrar, ¿verdad? Está el equipo Aguiluchos. Sí, aquí estamos. Eh, ok, chicos, ¿por qué tan tarde? Una confusión con el horario aquí en México cambió. <laughs> ok, eh, jueces, ¿me confirman por favor si Harrier aún se puede presentar con penalización o ya perdió su oportunidad? Jueces. Un segundo, estoy viendo el reglamento en amonestaciones. Eh, la penalización okay. de 30 segundos. Va, perfecto. Entonces, vamos con eh, Harrier. Harrier ya sabe que por la tardanza tiene esta penalización de 30 segundos. Así que, por favor, eh, chicos de Aguiluchos, compartan su pantalla. Chicos, aguiluchos. Ahí está, ahí estamos viendo ya la pantalla eh, de Sergio. Y bueno, jueces, por favor, eh, confirman que está todo listo. Estamos listos. Venga. Perfecto. Listos. Ok, entonces eh, Harrier empezamos en 3, 2, 1, ¡ya! Eh, ok, ahora sí está empezando el robot. Pensé que no me había escuchado porque no se movía. Ahí coloca ya sus bloques de repetir. Y pues vamos a ver qué tal le va. Este competidor usa la estrategia de listas. Y pues bueno, ya empieza con 30 segundos de desventaja. Vamos a ver qué tiempo coincide al final. Y bueno, ahí cambiando sus parámetros de la lista. Eh, eh, ordena ahí sus bloques. En cualquier momento el competidor Harrier pues le va a dar al play al simulador. Ahí ya va. Eh, terminando de hacer sus listas, mueve la velocidad que ahí también se le había olvidado, aunque solo ha puesto 11%. Ok, 111%. Y pues vamos a ver qué tal le va. Va ahí modificando sus parámetros de eh, la lista. Muchas gracias también a todas las personas que han estado comentando en Facebook, que por aquí está Roberto Valerio deseándonos feliz domingo para todos, muchas gracias. Eh, Miguel también apoyando a Magicson, Fabiola también mandando saludos desde Jovita, para suerte para Valentino y Marco nos dice Fabiola. Y bueno, muchas gracias a todos. Aquí no sé, Daniel, de qué se está riendo. Yo creo que se está riendo porque ya se siente ganador el señor Daniel Blanco. Vamos a ver que hay robots muy buenos. Ahí vemos al robot Harrier que ya se está acercando al cuadrado número uno. Y Harrier ha llegado al cuadrado número uno, aunque ahí lo hemos visto un poquito en cámara lenta. Pero, pues vamos a conocer el tiempo que han medido nuestros jueces. Jueces, por favor. 99. Ok, eh, Ángel, esos 99 que nos dices es sin la penalización, ¿verdad? Así es correcto. Ok, perfecto. Eh, Sara, Janet, por favor, ¿qué tiempos midieron? 98, 100. Ok, entonces nos quedamos con los 99 de Ángel, que sumado a los 30 segundos de eh, penalización sería 129 segundos, one hundred 129 segundos. Harrier from the Aguiluchos team. Así que muchas gracias a los chicos de Aguiluchos. Eh, pasamos al siguiente. Está presente el robot Bot de SMR Gilmertech Powerbot. Buenos días, presente. Hola Claret, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, Claret, ¿qué pasó? ¿Por qué tan tarde? Ah, he estado aquí desde las 32. 7:32. Eh, pero no nos has dicho nada. Eh, ok, Claret, de todas maneras, pues eh, era solamente hasta las 7 y media exacto. Así que, igual que el competidor anterior, vas a tener los 30 segundos de penalización, ¿vale? Ya. Yeah. Ok, Claret, por favor, compártenos tu pantalla para empezar con tu ronda. Ok, vamos a esperar. Ahí Claret ya nos está compartiendo pantalla, representando a cuán y Cusco Perú del equipo CMR Gilmer Tech. Por favor, abre el patio de juegos, Claret. Perfecto. Eh, jueces, por favor, verificamos que todo esté bien y nos dan su visto bueno para empezar. Listo. 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 Perfecto. Entonces, Claret, empezamos con PowerBot en 3, 2, 1, ¡ya! Empieza a programar ahí, Claret. Representando a CMR Gil Mertech. Desde Siquán y Cusco, Perú. Por el momento sigue el récord en 48 segundos. Vamos a ver qué tal le va a Pauabot. Que pues bueno, ahí ya está colocando sus bloques azules. Eh, muchas gracias también a las personas que nos están ayudando a compartir la transmisión. Por favor, si no lo han hecho, compartan el video para poder llegar a más personas. Muchas gracias también a Fabiola del Valle y Marcelo Cosio que acaban de unirse también a la página. Y a Jana Claire perdón, por compartir el video. Y bueno, ahí ya empieza su simulación, el robot Powerbot muy rápidamente que ahora se va hacia el número uno y el robot Powerbot ha llegado. Jueces, por favor, vamos con el tiempo para esta competidora. 52. 52. 53. Perfecto, nos quedamos entonces con los 52 segundos que más los 30 de penalización serían 82 segundos para Powerbot. 82 seconds to power from CMR Gilmertech. Muchas gracias Claret y pasamos con el siguiente que sería Robotman, también de CMR Gilmertech, pero esta vez desde Oruro, Bolivia. Robotman, por favor, ¿estás ahí? Sí. Perfecto. Compártenos tu pantalla, por favor. Ya. Yeah. Ahí está el gran Ricardo Choque. Desde Oruro, Bolivia. Uno de nuestros competidores de menor edad. Que eh, aquí la edad no tiene nada que ver en esta competencia. ¿eh? Así que bueno, jueces, por favor, ¿está todo listo para empezar? Listo. 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 Excelente. Entonces, Robotman, empezamos en 3, 2, 1, ¡ya! Empieza el robotman. Robot desde Oruro, Bolivia. Vamos a ver si consigue. Eh, alcanzar al récord de Axel que es de 48 segundos que por el momento parece ser imparable porque todavía nadie lo llega a superar pero ya saben de que en esta competencia pues todo puede pasar así que <laughs> vamos a ver qué, qué pasa ahí ya pone toda su columna de bloques azules en cualquier momento pues nuestro amigo Ricardo le va a dar el play al simulador los jueces están ahí muy atentos al cronómetro. El competidor está duplicando a toda velocidad bloques azules, colocando ahí sus parámetros. Le da ya ahora sí al play. El robot ha llegado hacia la letra A, se va ahora hacia el número uno. Y el robot va a llegar, va a llegar, va a llegar. Da su última curvita. Y Robotman ha llegado hacia la meta. Gran trabajo para Ricardo. Vamos a conocer el tiempo que ha marcado. Jueces, por favor. 56. 57. 56. Perfecto. Entonces, tiempo oficial: 56 segundos. 56 seconds to Robotman. Gran trabajo para Ricardo. Vamos con el siguiente que le tocaría al robot By virus Del equipo Cyberbug desde eh, México. Está presente Cyberbug. Cyberbug a la una. Cyberbug a las dos. Y bueno, lamentablemente el robot CyberBug no se ha presentado. Pasamos rápidamente al siguiente que tendríamos, al robot Jovita 5 desde la Escuela de Robótica Jovita de Argentina. Chicos de Jovita, por favor, compártanos su pantalla. Acá estoy. Perfecto, el zombie juega. Vale, compártanos la pantalla, por favor. Recuerden que vamos a empezar con el competidor Erjovita 5 y luego pasamos con Erjovita 1. ¿Vale? Empezamos con el 5. Eh, Listo, jueces, por favor, nos comentan si está todo preparado para empezar. Listo, adelante. Listo. Listo. Perfecto, empezamos con Erjovita 5 en 3, 2, 1, ya. Empieza el competidor ya a colocar sus bloques azules. Empieza, como la gran mayoría también, cambiando su velocidad. Pero ahora es que vamos a ver su estrategia. Y empieza ya con su columna de full bloque azul. Vamos a ver qué tal le va este competidor desde Jovita Argentina. Este equipo tiene dos competidores en esta competencia de All Stars. Estamos viendo el primero de ellos y ahí primero ha puesto todos los bloques azules. Ahora está modificando sus parámetros muy rápidamente. En cualquier momento pues expande el patio de juegos. Le da el play al simulador y vamos a ver si llega a los dos puntos del reto. Ahí le ha dado al play. Se fue un poquito para atrás al iniciar. Pero ahora llega hacia el punto número uno. Sale del cuadrado verde. Se va ahora hacia la letra A. Y el robot ha llegado a la letra A. Excelente trabajo para Erjovita 5. Y pues, jueces, por favor, el tiempo oficial para el competidor. 50. 51. 51. Perfecto. Entonces nos quedamos con 51 segundos, que sería su tiempo oficial. 51 seconds to Erjovita 5. Y vamos ahora con Erjovita 1. Eh. Perfecto, compártenos tu pantalla, por favor. Erjovita 1. también desde la escuela de robótica Jovita de Argentina. Perdón. Uh, excuse me, I don't know if the non-speaking Spanish teams have a question. Meanwhile, the uh, the team is sharing the screen, starts sharing the screen because I'm sorry, but I cannot like do the simultaneous in, uh, translation because we're trying to go really quick. Okay. In non speaking Spanish, no questions. Everything good? It's okay. okay. Perfecto. Eh, jueces, por favor, nos confirman si todo está correcto para el competidor Erjo vita 1. Por favor, Please, revisen no. bien. Los parámetros por defecto y todo. Excelente. Entonces, empezamos con el Jovita 1 en 3, 2, 1. Ya. Empieza ahora el competidor de Argentina. Su compañero hizo 51 segundos. El récord está en 48. Tenemos tiempos muy ajustados, muy pegaditos. Vamos a ver ahora qué está. Qué va a pasar con el Jovita 1. Ahí hace toda su columna azul. Su columna de bloques azules. Ya hemos visto que este equipo prefiere primero colocar todos los bloques. Y luego ir modif modificando los parámetros. Ahí ya va cambiando de derecha, a izquierda, de izquierda, derecha, de adelante de atrás. Y pues eh, vamos a ver en cuánto tiempo consigue llegar a los bloques A y 1. Recuerden que solo son 8 los competidores que van a llegar a clasificar hacia el final. Eh, ok, ya llegó el, el robot talentos 1, luego vamos con ellos. Ahí, Arjobita 1. Ha empezado su simulación, la repite, porque parece que ahí hubo algún problema. Así que ahora ha llegado al número 1, se regresa y ahora tiene que llegar a la letra A, pero se choca con la pared. Ha habido por ahí un parámetro que ha fallado, así que tiene que eh, modificarlo, tiene que corregir el error y volver a iniciar su simulación. Ahí el competidor está revisando que todos sus parámetros estén correctos. Y pues vamos a ver. En qué momento le vuelve a dar al play y si ahora sí llega a los dos puntos ahí el competidor vuelve a revisar ahora es una revisión más exhaustiva de todos sus parámetros de los bloques azules y el competidor vamos a ver si le llega a dar al play cuidado que son tres minutos máximo también de la ronda ahí también verifica que estén bien conectados esos bloques y pues bueno, vamos vamos a esperar. Estamos todavía por el turno número 12 y son 34 competidores, así que todavía tenemos muchos competidores más por hacer su ronda. Y el competidor pues se ha quedado por ahí pensando, ha dejado de compartir, no puedes dejar de compartir, pero pues si deja de compartir, eso quiere decir que el competidor ha terminado su intento. Jueces, ¿qué nos pueden decir? Le coloca el tiempo máximo 300, correcto. Ok, 300. una F. <laughs> ok, una F en el chat por el Jovita 1. Tiene 300. Uh -huh. Aún así, el equipo estaba haciendo un trabajo extraordinario. Pero bueno, cosas que pasen en competencia. Vamos ahora con el equipo Magic Zone desde Liva, Perú. Es el turno del robot Rebebot. Así que, por favor, Magicson, compártanos su pantalla. Y empezamos con Rebebot. Ahí está, estamos viendo la pantalla de Medium. Por favor, muéstranos el simulador. Ahí está. Jueces, por favor, verificamos que todo esté correcto. Voy a dar clic en inicio. La parte inferior no? de la pantalla no se Justo. ve. Ok. Eh, Rebot, por favor, muéstranos la, la barra de inicio del, del Windows, ah, si no. es que estás en Windows. Eh, no, no Rebebot, por favor, necesitamos ver tu, tu barra de inicio del Windows para saber de qué estás compartiendo toda tu pantalla. O en todo caso, deja de presentar y comparte toda la pantalla, por favor. Ok. Ah, perfecto, perfecto. Listo, entonces, tenemos a Rebebot desde el Club Magic Zone, desde Lima, Perú. Que ahora está volviendo a compartir su pantalla. Vamos a ver que ahora todo esté bien. Todavía no estamos viendo tu, tu barra de inicio. Eh, por favor, lleva tu, el mouse, el cursor del mouse, llévalo hacia lo más abajo de tu pantalla. Ahí está. Vale, perfecto. Ya lo vimos. Excelente. Ahora sí, muéstranos tu simulador. Ok, abre el patio de juegos. Perfecto, jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Listo. 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 Excelente. Entonces, empezamos con Rebebot en 3, 2, 1, ya. Empieza Rebebot, ahí que la competidora Prefiere cambiar los parámetros en la misma columna izquierda, lo cual también es permitido una vez que empieza el intento, ¿vale? Esto también para los competidores que siguen. Eh, al momento de iniciar, tiene que estar los parámetros por defecto, pero una vez que empieza el turno, pues ya puedes cambiar los parámetros desde donde quieras, ¿vale? Ahí vemos a Rebebot. Colocando su columna de bloques azules va a seguir la estrategia básica de los bloques azules, que muchas veces es la más efectiva, algunas veces no, pero ya es decisión de cada competidor. Ahí está ya duplicando toda la columna de bloques prácticamente. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa en cualquier momento. También le va a dar al play. Ahí está modificando sus parámetros a toda velocidad. Y pues bueno. Aquí tenemos a Rebebot, son dos eh, competidores del equipo Magic Zone. Este es el primero de ellos. Le da al play y ahora el robot Rebebot está yéndose hacia el cuadrado número uno. Llega al número uno, se da media vuelta, se va a ir ahora hacia la letra A. El robot está yendo muy bien, está haciendo un gran trabajo y Rebebot ha llegado a la letra A. Excelente trabajo y pues vamos a conocer su tiempo oficial. Jueces, por favor el tiempo para Rebebot. 76. 75. Ok, tenemos un 75, un 75. 76, 75. Y otro 75. Seten... 75. Ok, entonces nos quedamos con 75 okay. segundos. Gran trabajo para Rebebot. Y vamos con el segundo robot de MagicSon, que sería SammyBot. Ok. Perfecto. Compártenos su pantalla, por favor, MagicSon. Ok, entonces tenemos a Sami Bot representando al equipo Magic Zone desde Lima, Perú. Ok, eh, jueces, por favor, verificamos que todo esté listo para empezar. Listo. listo. Perfecto, empezamos con Sami Bot en 3, 2, 1, ya. Ok ahí Sammy Bot nuevamente modificando los parámetros en la columna izquierda ahora pues jala sus bloques de velocidad le pone 111% y vamos a ver qué pasa qué estrategia sigue en este caso a diferencia de su compañera Rebebot pues ha preferido usar un bloque de repetir que está excelente ahí vamos a ver lo repite Creo que 13 veces me parece que puso por ahí. Pero ahora se va hacia las variables. Muy interesante. Ahora la estrategia que sigue SamiBot. Vamos a ver qué pasa. Ahí establece su variable. Ahora va a generar una lista. Va ahora por la estrategia eh, con listas. Y pues bueno, vemos que no necesariamente por ser del mismo equipo van a usar la misma estrategia. Cosa que también está muy interesante. Ahí coloca sus dos bloques de listas. Va ahora a modificar los parámetros. Y vamos a ver cuánto tiempo logra conseguir Sammy Bot. Tranquilidad, tranquilidad. <laughs> Va perfecto. Ahí modificando sus parámetros ya de la lista del arreglo lineal. Vamos a esperar. Incluso hasta por detrás del playground está ahí modificando parámetros. Cosa muy curiosa, pero bueno. Vamos a esperar. Está haciendo un gran trabajo el competidor o la competidora de SamiBot. Muchas gracias, Eric, por ese poderoso like en Facebook. Chicos que nos están viendo en Facebook, a ver que recién me acabo de dar cuenta. No es posible que tengamos la caja de chat a la mitad. Por favor, actívense ahí en los comentarios para que esa cajita de chat esté llena. Y eh, SammyBot, pues ahí está ya terminando de modificar sus parámetros en cualquier momento de ahora el play. Ha llegado el momento, le da el play. robot se empieza a dar vueltas. Y se ha mareado ese robot. Va a tener que corregir, ver en dónde se ha equivocado. ¿Qué pasa? Que el robot no está avanzando, solo se quedó dando vueltas. Ahí reinicia el simulador. El robot sigue dando vueltas. Parece que, <laughs> que no ha dormido bien. Se quedó mareado, dando vueltas y vueltas. <laughs> <coughs> tranquilidad, <laughs> chicos, tranquilidad. 45, 90, 45, 0, menos 45, 90, menos 45

Entonces, parece que ya se encontró el error. Después de ese exhaustivo repaso por todos los parámetros, muchísimas gracias, Gisela, por no apagar ese micrófono que ahí hemos vivido la emoción contigo. Y ahora sí, corrige todo, nos va a mostrar el simulador. Y el robot sigue dándose vueltas. No sabemos qué está pasando oh, aquí. Se ha quedado bien. mareadito el robot. Oh my god. Yeah. Y... Recuerden que el tiempo máximo oh, no, son no, tres dice. minutos. Ya pasaron los sí. diez minutos. Tiempo. Oh, vale, bueno, oh, tiempo cumplido para Samuel. Tiempo. Son tres minutos máximo. Okay. Vale, Gisela, no hay problema. Tranquilidad, a seguir practicando. Y bueno, muchas gracias. gracias. Puedes dejar de compartir tu pantalla. 300 segundos entonces para SamiBot. Y vamos rápidamente con el siguiente competidor que sería el robot Atom quiere, del equipo Nastratech de Ecuador. Gisela, por favor, apaganos tu micrófono. Muchas gracias. Vamos con Atom del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Que ahí ya Denis nos está compartiendo su pantalla. Muchas gracias por las Fs en el chat también. F en el chat también por Sami Bot. Y ahí está, Super F. Eh, ok, Denis ya tiene ahí su simulador abierto. Y por favor, jueces, verificamos que todo esté listo para empezar. Listo. 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 Perfecto. Entonces, empezamos con Atom en 3, 2, 1. Ya. Empieza el Robot Atom con su programación. Muchas gracias Gonzalo por seguir a la página. Y pues bueno, ahí vemos a Atom colocando sus bloques azules. Ahora se va para los bloques naranjas, se va a ir por una estrategia más de condicionales porque ha puesto su bloque de sí y si no. Así que bueno, que incluso muy interesante que va ahora a confiar en los sensores, cosa que eh, vemos muy poco en esta categoría, pero es una estrategia también muy buena buscar usar los sensores del robot. Ahí eh, el competidor Atom eh, es, ha empezado ya su simulación, el robot se da media vuelta, hace ahí con una especie de búsqueda y... Se va hacia el cuadrado número uno Ahí le están dando también consejos a Gisela en el chat para corregir su código. El robot está avanza y busca, avanza y busca. Lo cual me gusta mucho también porque busca cierto automatismo también en el robot. Parece que el competidor, pues, eh, me da la impresión de que ha competido en, en la categoría de Micro Mouse. Llega a la letra A y bueno, ha completado el reto. Eh, jueces, por favor, el tiempo para Atom. 67. 66. 67. Perfecto, nos quedamos con 67 segundos, tiempo oficial para Atom, 67 seconds. Y vamos con el siguiente que sería el robot Girlsbot del equipo Phoenix Robotics Team desde Campinas, Brasil. Girlsbot, please share your screen. Garsbot, please. Ok. Ahí estamos viendo la pantalla de Daniel Sousa. Perfecto. Eh, jueces, por favor, verificamos que todo está correcto. La parte inferior. Eh, no, la barra está a la izquierda, Janet. ¿Sí la ves? Listos. Listo, listo. No. La mano Va. izquierda. Perfecto. Eh, Garsbot. Starts in 3, 2, 1, go. Ahí empieza el robot Girlsbot desde Phoenix Robotics Team. Desde Brasil. Vamos a ver qué estrategia sigue. Ahí está jalando sus bloquecitos azules. El récord sigue siendo de Axeral. Axeral sigue teniendo el récord con 48 segundos. Por ahora es imbatible. El que más, o bueno, los dos que más se le han acercado son Killabot y Balapandar. Cada uno con 50 segundos. Vamos a ver luego eh, si es que esto se mantiene hasta el final. O si es que hay algún competidor que supera alguno de estos tiempos. Ya vemos toda la columna de bloques azules de GirlsBot. Pero pues estamos esperando al momento en que inicie su simulación. Muchas gracias a todas las personas que han estado aquí comentando en la transmisión de Facebook. Ahí está Gisela comentándonos que los nervios le ganaron. Eh, Juan me está preguntando cuándo es la premiación. Es hoy, en horas de la noche, si no me equivoco, es a las 7. Ahí ya vemos la simulación de Gersbot que ha llegado a la letra A. Se está yendo ahora hacia el número 1 y el robot ha llegado al número 1. Reto cumplido para Gersbot. Vamos a conocer su tiempo oficial, jueces, por favor. 72. 70. 72. Perfecto, entonces nos quedamos con 72 segundos para Girlsbot, eh, 72 seconds. Y vamos ahora con el robot Caballo del mismo equipo de Phoenix Robotics Team desde Brasil. Caballo, please share your screen. Okay. ok ¿Can you see? Eh, yes. Please eh, open the simulator. Perfecto. Vamos a ver ahora programación por texto y eh, bueno todavía no. Eh, please wait a minute, eh, jueces por favor verificamos que todo está correcto. Listo. Listo. Listo, entonces, eh, we're gonna start with Caballo in 3, 2, 1, go. Empieza el robot Caballo directamente desde Brasil, ahí a poner sus instrucciones de texto, ya no está jalando bloques y ahora preferido hacerlo en Python. Empieza ahí, escuchamos las teclas ahí a toda velocidad. Y vamos a ver qué tal le va a caballo su compañero de equipo. Gersbot hizo 72, el récord sigue siendo 48. Algo pasó por ahí, pero bueno, ahí el competidor está haciendo su código, inicia su simulación, pero el robot no se mueve. Tranquilos, tranquilos, por favor, cuidemos el vocabulario también. Y bueno, ahí está, tiene que corregir su texto, le da el play. Ahora sí se empieza a mover el robot, se da la vuelta a la izquierda, va a llegar hacia la letra A. Ahí está, llega la letra A y ahora se va hacia el cuadrado del número 1. Va a llegar, va a superar el reto y el robot caballo ha llegado a la meta, ha superado el reto. Vamos a conocer su tiempo, jueces, por favor. 68. 68 Perfecto, decisión unánime 68 segundos 68 seconds Tu caballo, gran trabajo, muchísimas gracias, thank you very much thank you. Ok, perfecto chicos Y vamos rápidamente con el siguiente competidor que sería Carbot Del equipo Robocard Desde Palmira, Colombia Carbot, por favor, compárdenos tu pantalla Sí, claro, danos un momentico, por favor. Claro que sí. Mientras tanto, chicos, no se olviden que terminando la categoría Colorint a las 11 de la mañana, hora Colombia, hora Perú, tendremos la categoría de Bristol Race, así que no se lo pierdan, que también va a estar muy buena. Eh, y aquí ya estamos viendo la pantalla del equipo Robocard, del robot Carbot. Por favor, eh, ahí está. Actualizó la página. Tienes que abrir nuevo proyecto de bloques. Perfecto. Sí. Descartadito. Y ya está. Abre el... Perfecto. El playground. Jueces, por favor. Verificamos. Todo está correcto. Listo. 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 Excelente. Entonces empezamos con Carbot en 3, 2, 1. Ya. Empieza el competidor Carbo desde Palmira, Colombia Vamos a ver qué tal le va en esta ronda 1 de la categoría colorín recuerden que solo clasifican los 8 mejores puntajes, los 8 mejores tiempos Vemos que el competidor prefiere, que ya nos había hecho el spoiler antes Pero prefiere usar bloques personalizados Ahí define sus dos bloquecitos para ir a la derecha y para ir a la izquierda Para no estar cambiando de derecha izquierda cada rato eh, Se olvidó de reiniciar los parámetros, dice Benjamín. No, hemos verificado que los parámetros estén eh, correctos, ¿verdad jueces? Y eh, ahí está ya colocando sus bloques personalizados, los bloques de 2, los bloques de 1. Ok, y ahí inicia su simulación, se va hacia la letra A, ahora se da media vuelta, se va a ir hacia el cuadrado número uno y el robot Carbot va a llegar y ha llegado a la meta, ha hecho un excelente trabajo. Ya puedes detener el simulador, si no el robot se nos va a cansar. Jueces, por favor, el tiempo oficial para Carbot. 66. 66. Perfecto, 66 segundos entonces, 66 seconds to Carbot from Robocard. Muchas gracias, puedes dejar de compartir. Y nos vamos ahora con el siguiente competidor que sería Ganimikaba de RoboJam India, desde la India. Please, Ganimikaba, share your screen. We wanna see you compete. Eh, Ganymicaba. Ok. Ahí estamos viendo su pantalla y su cámara. Eh, Excuse me? No, it's okay. It's okay. Show us the, the vex okay. code VR. Uh, can I count on myself? Can I count on myself? No problem. Ok. Eh, show us okay. the simulator, please. Eh, please wait to, to the signal. Eh, Jueces, por favor, ¿todo está correcto? Sí. Ok, please, new, new Blocks Project. It's new only. Ok. Entonces, ¿estamos listos? Eh, we're ready. 3, 2, 1, go. Empieza el competidor Gani Mikaba desde la India, representando al equipo RoboJam India desde Secundera Bat. India, espero haberlo dicho bien. Así que pues bueno, ahí vemos que ha puesto su lista ya de parámetros. Eh, ahí está modificando también la velocidad del robot. Y vamos a ver ahora qué pasa con este robot de la India. Que pues bueno, ahí ya inicia su simulación muy rápidamente. El robot ha llegado hacia la letra A. Un competidor muy rápido también. Cuidado, que el tiempo récord es de 48 segundos. Mucha atención con el tiempo para este competidor. Llega al bloque número uno. Vamos a conocer su tiempo oficial. Jueces, por favor. 44 seconds. 44 segundos. 44 segundos. Eh, 44. Yes, please. Stop, stop presenting your screen. Thank you. de India más okay. Perfecto. Eh, 44 seconds. Tu Gani Mikawa is a, uh, our new leader. Eh, nuestro nuevo líder de la competencia de la categoría es Gani Mikawa. Con 44 ha superado a Axeral Pero pues todavía faltan muchos competidores. Así que vamos con el siguiente que sería el robot Ambe Ma. También del equipo RoboJam India. Ambe Ma, please, it's your turn. Share your screen. Ambe Ma. Si es que lo estoy pronunciando bien también, porque no sé cómo se llega a pronunciar. Ambe eh, Ma, please share your screen. Ambema 1 Ambema 2 Ambema No response No responde el competidor eh, Jueces Lo dejamos para el final A ver si al final responde Al final de la ronda Claro Va perfecto Sí, de en... acuerdo okay. Entonces, eh, chicos, también para los que llegaron tarde y dicen, pero si yo llegué tarde, me dieron penalización. Ok, este competidor sí estuvo presente al inicio de la competencia cuando llamamos lista, ¿vale? Entonces, por eso es de que sabemos de que él ha estado presente desde temprano, pero algo ha pasado. Entonces, lo vamos a dejar para el final de la ronda. Vamos con el siguiente competidor, que sería eh, Técnica 67 del equipo Técnica 60. Técnica 67, por favor, desde México, desde Irapuato. Técnica 67, a la una. ¿Qué pasa con los chicos ya se desanimaron, ya no quieren competir? Ah, vale, 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 ahora sí. Compártenos tu pantalla, por favor. Yo pensé, bueno, ya vieron tiempo de 44 segundos y dicen, ya no, ya no quiero. <laughs> Vale chicos, por favor compártanos su pantalla rapidito Ahí está, estamos viendo desde la pantalla de Jesús el 5244 Y pues bueno, ahí eh, le da nuevo eh, Jueces, por favor eh, 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 Por favor actualiza la, la ventana, ¿vale? Porque veo ahí que están modificados los parámetros de velocidad Así que por favor actualiza Perfecto Ok. Jueces, por favor, nos dan su visto bueno para poder empezar. Listo. 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 Perfecto. Entonces, empezamos con el robot 7 en 3, 2, 1, ya. Empieza la programación del robot técnica 67 desde Irapuato, Guanajuato, México. Vamos a ver en cuánto tiempo consigue llegar al bloque al círculo. y al cuadrado 1. El récord ahora lo tiene Ganimicaba con 44 segundos. Un tiempo que si de por sí el récord que tenía Axeral ya parecía inalcanzable. Pues ahora son 4 segundos menos los que hay que superar. Ahí está Técnica 67 colocando sus bloques condicionales. Tiene todo un arreglo enorme condicional ahí. Lo coloca dentro de su programación principal. Ahí está cambiando para. Parámetros. ese bloque enorme incluso lo duplica ahora tiene dos y pues bueno vamos a ver qué pasa con técnica 67 que ya inició su simulación eh, parece que va a marcar un muy buen tiempo ahí el robot ha llegado hacia el número uno se va ahora hacia la letra A está yendo a muy buena velocidad de robot y vamos a ver si llega el robot ha llegado a la meta vamos a conocer el tiempo oficial para los chicos de México jueces por favor 62. 62. Perfecto. Decisión unánime. 62 segundos, 62 seconds para Técnica 67. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con su compañero de equipo, que sería Técnica 6012. Técnica 6012, por favor, compártanos su pantalla. Estamos tratando de compartir, amigo. Pero aparece no se puede compartir la pantalla. Dice que no se puede compartir, ah, ¿eh, caray. Eh... Ok, chicos. Que no se puede compartir, amigo. De repente es porque tu navegador no tiene permisos. A ver, entonces vamos a Permisos. Permitir. A ver. Este sería en permitir varias APs o permitir acceso. Mm, ¿Está todo este permitir último. Estamos checando ¿eh? porque no nos deja. A ver, ¿y si cierro la llamada y ahora la vuelvo a abrir, ¿La vuelvo a abrir? no es que es, per es por la que no te permite a a ver a este no también dice compartir? Y aquí dice que, que es un otro. Ah, qué caray, espérate. No me digan esto, profes. ¿sí? No preguntes. Este, vete a los permisos. Y hay que habilitar todos los permisos. No nos ya pasado. Es que es nueva, amigo. A ver, chicos. Eh, ya es una cuestión técnica de, de ustedes como competidores. Porque ya no tiene nada que ver con, eh, con la competencia de, en sí. Porque no, ningún competidor ah, ha tenido este problema. Entonces, eh, jueces, ¿qué va a proceder con técnica 6012? Este, nos das chance de pasar al final en lo que pensemos la, que permita entrar. Ti, por favor. jueces jueces... adelante paso al final está por mí se ve que al final lo que se inicio Ok. a ver sí, perfecto al final. perfecto chicos traten de arreglar su problema por favor pero ya si al final de la ronda siguen con el mismo problema lamentablemente pues bueno se les va a dar ronda nula vale sí gracias Perfecto, chicos. Vamos entonces con el siguiente que empezamos con la flota de competidores de Certricop Arequipa y empezamos con el robot Soila. Soila, por favor, de Certricop Arequipa desde Perú. Eh, chicos de Técnica 60, por favor, apaguen su micrófono. Muchas gracias. Perfecto. Vamos con Soila de Certricop Arequipa desde Chimbote, Perú. Ahí está la gran Kiara compartiendo su pantalla y pues bueno, ahí lo vemos. Eh, por favor actualiza el, la página. Ok. Ahí está, abre su patio de juegos. Jueces, por favor, verificamos si todo está listo ya. Listo. 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 Perfecto, entonces empezamos con Zoila en 3 2 1 ya. Empieza ahí la competidora Kiara a jalar sus bloques azules hacia el área de trabajo del Vexcode VR. Ahí está, vamos a ver qué estrategia sigue, que al parecer va a ser con full bloque azul. Efectivamente, ahí ya vemos toda su torre de bloques azules, que primero está colocando todos los bloques para luego empezar a modificar parámetros. Ahí junta la torrecita que había formado la junta del programa principal, empieza ya a modificar parámetros. Y una vez que termine con los parámetros, pues le va a dar al play al simulador. Vamos a ver qué tal le va a Kiara. Recordemos que el tiempo récord por el momento es de 44 segundos de Ganimikaba desde la India. Vamos a ver si es que alguien llega a superar este tiempo. Ahí está. Eh... Kiara con su robot soila modificando de los parámetros. En cualquier momento le va a dar al play. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Yomo, un favor, que estás por ahí en, eh, detrás de cámaras, ¿me puedes confirmar que la transmisión de Facebook eh, esté bien? Porque por aquí me Dame han escrito un que. Ok, Dame un perfecto. Voy a uh -huh. Vale. Entonces, ahí ya vemos la simulación. De el robot Zoida que ha llegado hacia el cuadro número 1, pero se fue de retro y se chocó con la pared. Hay un parámetro ahí que tiene que corregir. Incluso el mismo simulador le está diciendo aquí, aquí, corrige aquí, pero ahora le ha dado actualizar, ha reiniciado la simulación. Ahora se va al bloque 1, ahora sí ha dado bien la vuelta, se está yendo ahora hacia la letra A el robot avanzando como que unas diagonales raras y ha llegado ha llegado hacia la letra A vamos a conocer el tiempo oficial para Zoila 119 120 120. perfecto, nos quedamos entonces con 120 segundos para Zoila 120 y nos vamos ahora con el siguiente que sería el robot Kibo desde eh, Desértrico para equipa desde Trujillo, Perú Kivo, por favor, compártenos tu pantalla. Kivo. Ahí está, estamos viendo la pantalla de Camila desde Trujillo, desde el norte del Perú. Vamos a ver, eh, por favor, actualiza la página. Mientras, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en Facebook, que están ahí. Me da gusto ya ver la cajita de comentarios llena. Eh, muchas gracias también a todos los que han compartido la transmisión. Estamos listos al parecer. Eh, jueces, por favor, confirman que está todo correcto. Listo, listo. Excelente. Entonces, vamos a empezar con Kibo cuando cargue su patio de juegos. Eh, a ver, vamos a esperar un ratito. Que siempre el patio de juego se queda ahí cargando. Vale, perfecto. Entonces, empezamos con Kibo en 3, 2, 1, ya. Empieza el robot Kibo ahí a colocar primero sus bloques de velocidad. Recuerden que solo van a pasar a la ronda final los 8 mejores tiempos. Así que, por ahora, esto... Eh, porque aquí, ten, aquí yo tengo la lista de, de clasificados... Por el momento, y esa lista está cambiando de nombres a cada rato. Así que, bueno. Eh, ok, gracias, Jomo. Ya leí tu mensaje. Perfecto. Ahí vemos al robot Kibo que ha puesto toda su torre de bloques azules. Ya va a conectar esa segunda torrecita a su bloque principal y empieza a modificar sus parámetros para poner todos los adecuados para llegar a la letra A y al número 1. Mientras, recordemos que el récord sigue siendo de 44 segundos de Gadi Mikaba y el segundo mejor tiempo por ahora es el de Axeral con 48. Recordemos también de que clasifican los 8 primeros, pero si es que hay un empate en el puesto número 8, clasifican los que están empatados, ¿vale? No va a haber desempates de ronda 1, pero en la ronda final, si es que hay empate en alguna posición del podio, sí tendremos un desempate. Ahí ya está eh, modificando sus parámetros. Eh, Camila con su robot Kibo. Vamos a ver. Eh, en qué tiempo termina de hacer su programación. Eh, who is number one? Pregunta J. Number one is ganimikava with eh, 44 seconds. with team? Eh, robot Jam India. Ok, ahí vemos que la pantalla se pone hasta en blanco de la modificación de parámetros. Ya ahí, eh, Kibo ha abierto el simulador que nuevamente le está cargando el playground. Por eso es de que chicos se les pide de que abran el, el playground eh, antes de empezar. Parece que aquí lo cerró y ahora al volver a abrir, pues bueno, ahí le empezó a cargar. Ya está el robot llegando hacia el cuadrado número uno sale del cuadrado número uno y se va ahora hacia la letra A está haciendo un gran trabajo este robot Kibo llega la letra A, reto cumplido para Kibo, vamos a conocer su tiempo, jueces por favor 147 148 148 perfecto, nos quedamos con 148 segundos para Kibo 148 muchísimas gracias y nos vamos con el siguiente, que sería nuestro competidor de menor edad de toda la competencia. Sería Raptor ACUP desde Certricop Arequipa. Raptor, por favor, compártenos tu pantalla. Raptor ACUP está por ahí. Ahí está. Nuestro competidor más joven. Y pues bueno, eh, ahí está. Nuevo proyecto de bloques. Y uh, actualiza la página, por favor, Henry. Ahí está, listo, abre su patio de juegos. Jueces, por favor, nos confirman que todo está ok. Listo, listo, listo. Perfecto, empezamos entonces con Raptor en 3, 2, 1, ya. Empieza ahí Raptor AQP a jalar primero los bloques de velocidad. Ahora sus bloques azules de control de tren motriz. Y pues bueno, ahí está duplicando bloques. Recordemos, el récord lo tiene Ganimikaba con 44 segundos. Y el segundo mejor tiempo lo tiene Axeral con 48. Axeral Carita. Y bueno, ahí vemos ya la torre de bloques azules. Eh, está ya modificando sus parámetros a toda velocidad Raptor AQP para poder clasificarse a la ronda final recordemos chicos que en la ronda final los tiempos regresan a cero vale así que bueno ahí empieza ya la simulación de Raptor AQP se va hacia el cuadrado con el número 1 el robot ha llegado al número 1 ahora se regresa tiene que llegar hasta la letra A Va a llegar a la letra A y va de retro haciendo el paso de la luna y llega hacia la letra A. Reto cumplido. Conozcamos el tiempo de Raptor acupe 61. 63. 62. Ok, nos quedamos con 62 segundos. Entonces, tiempo oficial para Raptor Acupe, 62 seconds. Y nos vamos rapidito con el siguiente que sería Runabot del equipo Magic. No, perdón, perdón, del equipo Certricop Arequipa desde Lima, Perú. Runabot, por favor. Compártenos tu pantalla. compartiendo. Vale. Chicos, ya estamos por el turno número 27. Recuerden que son 34. Recuerden también que a las 11 de la mañana tendremos la categoría de Bristol Race. Y a la 1 y 30 de la tarde tendremos la categoría de Skill Drive, no se la pierdan. Eh, ok. Eh, a ver, por favor, actualiza la página. Eh, ok, nuevo proyecto de bloques, pero. Descartar, sí, descartar. Ya, ok, pero necesitamos que actualices la página, por favor. O sea, al actualizar. Al costadito donde están las direcciones. Ahí, perfecto. Listo. Abre el patio de juegos. Excelente. Jueces, por favor, eh, verificamos que todo esté listo ya para comenzar. Listo. Eh, perfecto. Listo. Eh, Fernando, por favor, apaga tu cámara. Fernando, por favor, nos apagas tu cámara. Sí, para, para poder continuar. Porque nos distrae ver tu frente ahí en, en pantalla. <laughs> vale, empezamos entonces con Runabot en 3, 2, 1. Ya. Empieza Runabot representando al equipo Certricop Arequipa compitiendo desde Lima, Perú. Eh, Fernando Arredondo ha levantado la mano. Fernando, por favor, dinos qué es lo que ha pasado. Bueno, no pasó nada. Ahí vemos ya a Runabot que está eh, modificando sus parámetros. Ahora busca sus bloques condicionales. Eh, muchas gracias a Ingeniero Claudio José por seguir a la página. Chicos, recuerden que nos ayudarían muchísimo si comparten esta transmisión de Facebook para que pueda llegar a más personas y así poder mostrar más el talento de estos chicos que están compitiendo en esta mañana. O oh, bueno, en esta noche para los chicos que están en otro continente. Eh, y muy temprano por la mañana aquí en Sudamérica. Eh, y bueno, vamos a ver. Aquí tenemos a Runabot del equipo Cértrico Para Equipa. Que ya está terminando de colocar sus bloques. En cualquier momento va a abrir el patio de juegos y va a empezar con su simulación. Mientras, pues bueno, muchísimas gracias también a los que han estado comentando aquí en Facebook a Verónica Pisasic, que está aquí apoyando al Team Crow de Argentina. También a Javier Alberto Riveri, que está apoyando al equipo de Jovita. Eh, a Gisela también, gracias Gisela, que recién veo tu comentario de que está bien la transmisión. Eh... Bueno, vamos a ver, ahí ya abre el patio de juegos Runabot, empieza su simulación, va hacia la letra A, pasa sin problemas y ahora se va hacia el número uno, el robot va a llegar, va a llegar, va a llegar al cuadrado verde y el robot ha llegado, reto cumplido para Runabot, muy buen trabajo, conozcamos el tiempo oficial de los jueces. 112. 111. 111. Perfecto, nos quedamos con 111 segundos entonces para Runabot, 111 para Runabot de Cértrico para equipa. Vamos con el siguiente que sería Denoti, también de Cértrico para equipa, compitiendo desde Piura, Perú. Desde la calurosa ciudad de Piura. Denoti, ahí está Diego compartiéndonos su pantalla. Eh, ahí está, poniendo nuevo proyecto de bloques, eh, actualiza la página, por favor, también. Okay, perfecto. Entonces, eh Jueces, ¿todo listo? Listo. Estamos listos. Listos. Perfecto. Empezamos con The Noti entonces en 3, 2, 1, ya. Empieza el competidor de Piura. Ahí a mover sus bloquecitos azules. Nos quedan ya pocos competidores. ¿eh? Nos quedan. Eh, bueno. 7. Dentro de la lista, pero recordemos que hay dos competidores más que hemos dejado para el final. Y bueno, ahí vemos a Denoti que ha puesto todos sus bloques de repetir. Y pues está ahí modificando sus parámetros. En cualquier momento le va a dar play a la simulación. Y ahí ya está terminando de modificar los parámetros ya de su último bloque de repetir. Estamos esperando a Denotti que termine su programación, que le dé a play al simulador para conocer en cuánto tiempo logra superar el reto. Ahí duplica bloques de repetir. Parece que no habían sido suficientes los que había colocado hasta ese momento. Y vamos a ver qué pasa. Con el competidor del equipo Certricop. Ahora sí empieza su simulación. El robot se va hacia el, cuad hacia el círculo de la A. Pero sigue de frente. Se ha chocado con la pared. Ahí tiene que buscar eh, Diego el error. Donde se equivocó. Para modificar sus parámetros. Y volver a iniciar su simulación. Ahí ya reinició el simulador. Le va a dar el play en cualquier momento. Está verificando sus parámetros para ver si es que no hay ningún otro error. Y vamos a ver qué pasa con la simulación de Denoti. Son seis robots en total los que compiten representando al equipo cértrico para Equipa. Este es el penúltimo de ellos que ya ha pasado sin problemas por la letra A y ahora se va hacia el cuadrado uno, pero no se dio media vuelta, se chocó con la pared. Hay algún otro parámetro que tiene que corregir. Ahora ha reiniciado su simulación, se va hacia la letra A. Ahora tiene que ir hacia el cuadrado número uno. Y el robot se quedó ahí detenido. Parece que el competidor se dio cuenta de otro error. Así que vuelve a iniciar su simulación. Cuidado, que el tiempo máximo son 3 minutos. Esperemos que no llegue a ese tiempo límite. Y ahí está el robot de Noti que parece que ahora sí va a llegar sin problemas. ¡No! Se vuelve a chocar con otra pared. Vuelve a corregir sus parámetros. Nuevamente vemos la simulación de Noti que ya pasó por la letra A. Se ha dado tiempo. otra media vuelta y se acabó el tiempo. Tiempo, ¿Tiempo límite. Chicos, F en el chat por el robot de Noti. Pero estaba haciendo un gran trabajo, Diego, así que no te desanimes, es cuestión ya de seguir practicando para que no te vuelva a ocurrir lo mismo, pero bueno, así pasa cuando sucede. Vamos con el último robot del equipo cértico para equipa, que sería el robot Razor Max desde Juliaca, Perú. Razor Perdón, Max. están preguntando por la clasificación hasta ahora. ¿Será posible eh, okay, darles eh... la clasificación? Vamos a darles un, un, digamos, un previo, pero aún no es oficial, tenemos que terminar todos, ¿vale? Pero por el momento, por el momento, primer lugar estaría Gani Mikaba con 44, segundo estaría Axeral con 48, tercero estaría Balapandar con 50. Empatado con Killabot también con 50, tercero y cuarto. Quinto estaría Erjovita 5 con 51. Sexto estaría Sikoabot con 53. En el puesto 7 estaría Tim Crow con 54. Y en el octavo lugar estaría Robotman con 56. Pero ya saben, chicos, que cualquier cosa puede pasar. Todavía faltan varios robots y esto se puede modificar. Eh, Janet, por favor, si ¿sí me ayudas a decirlo en inglés para los chicos de, del extranjero, ¿sí? Podrías repetirlo uno a uno en español y yo... <laughs> ah, perdón, es que pensé sí. que, que también tenías la, la lista tú en el Excel. Ok, ¿Puedes entonces... Puedes el archivo, Janet. Ok, yo te, te lo digo nuevamente uno a uno en español... ¿Vale? Para que me ayudes, okay. por favor. Entonces, está por ahora. Primero, Ghani Mikaba de la India con 44. Ok, guys, we're gonna give you the, the team classification so far. So we have in first place, place Ghani Mikaba from India with 44 seconds. Um, ¿Ya lo tienes? Okay. Yes. Okay. Second place. Okay, in second segundo... place we have Bolívar Coding with 48 uh -huh. seconds. In third place, tied in tied in the third place we have International Robotics Academy from Balapandar with 50 seconds and CMR Gilmer Tech Quillabot with 50 seconds. In the fourth place we don't have a fourth place because there is a tie in the third place, sorry. fifth place we have escuela de robotica jovita with 51 seconds. sixth place we have ciquabot from cmr gilmerte. seventh place club de ciencias y robotica, team crow. eighth place we have eighth crow um, Club Robot de Ciencias Man. y Robótica has 54 seconds. Sorry. Um, in the eighth place, we have Robotman, Gilmer Tech, eh, with 56 seconds. Okay, those would be the first eight teams to classify. Okay, perfecto. Chicos, todavía faltan varios robots, ¿vale? Así que vamos a continuar. y bueno ahora sí ya tenemos listo a Razor Max perdón por hacerte esperar eh, jueces por favor verificamos que todo esté correcto con el competidor listo ya, listo hello. wait a minute wait a minute sorry I wanted to ask uh, that means uh, you have started second round or is still it is one first round this is the first round still, We're still, okay. we, are still have, we still have seven, seven more teams to go okay ma'am thank you Ok, okay eh, chicos, por favor, eh, si van a seguir preguntando detalles, puestos, puntajes, por favor, usen el chat para poder seguir con el, con el flujo de participantes, ¿vale? Porque si no, nos vamos a detener demasiado. Sí, eh, Janet, por favor, si les puedes informar esto también a los chicos en inglés. Ok, guys, if you have any, any more questions about the scores and the. Posición so far, please ask in the chat. We will try to answer as as soon as possible. Okay. Muchas gracias, Janet. Ahora sí, Razor Max, perdón. Vamos a empezar con Razor Max en 3, 2, 1, ya. Empezamos con el competidor Razor Max desde Juliaca, Perú, representando al equipo Certricop Arequipa. Ya nos quedan pocos robots para terminar la ronda 1. Así que ahí va Razor Max. Eh, avanzando a toda velocidad. Ahí con sus bloques azules. Muchas gracias a todas las personas que han estado dando like. Eh, no solamente en la página de RoboJam, sino también en la página de Let's Go Robot. Que ahí escucho las alertas de, de Let's Go Robot. Pero bueno, no puedo poner eh, todo. O quizás sí. A ver, denme un segundo. Esto ya, ya me dio la curiosidad. Mientras aquí Razor Max sigue haciendo su demostración. Y pues bueno, ahí vemos la torre de bloques azules de Razor Max Que en cualquier momento, pues, va a empezar ya su simulación. Aunque eh, por ahí es, eh, está revisando a ver sus parámetros. Ahí empieza a modificar los parámetros de su torre de... Eh, de bloques azules, ah, mira, puedo poner dos chats. Perfecto, vale. Muchas gracias también a todas las personas que han estado comentando en el Facebook de Let's Go Robot. Que recién lo puedo leer. A Lina Sin Robles, a Sheila Sierralta, a Lidia también. Muchas gracias, chicos, por su apoyo. Y bueno, ok, aquí tenemos dos cajas de chat llenas, ¿eh? Perfecto. Um, ok, tenemos al robot Razor Max que está ya ahí terminando de modificar sus parámetros desde Juliaca, Perú, desde la zona sur de Perú. Así que me da mucha alegría también ver competidores desde muchas ciudades eh, peruanas. Y claro, también desde muchas ciudades de Colombia, de México, también de Brasil, de Ecuador tenemos Esta es la categoría más internacional de todo el RoboJam ¿Eh? Así que muchas felicidades chicos Y bueno, aquí tenemos a Razer Max Que está ya terminando de modificar sus parámetros En cualquier momento va a darle al play a la simulación y ahí está, muestra su simulador, le da el play, esta vez prefiere ir primero hacia el número 1, el robot llega al cuadrado verde, sale del cuadrado verde, ahora se dirige hacia el círculo de la letra A y el robot ha llegado, reto cumplido para el robot Razor Max. Muy gran trabajo Yamir, vamos a conocer su tiempo oficial, jueces por favor. 156. 156. 155. Perfecto. Nos quedamos entonces con 156 segundos. 156 para Razor Max. Gran trabajo. Puedes dejar de compartir ya, por favor. Y nos vamos con el siguiente competidor, que sería eh, Talentos 1 del equipo bachillerato tecnológico Talentos. Eh, perdón. Eh... Escuela Secundaria Técnica 60 está pidiendo acceso. Eh, bueno, ok. Ah, estamos tratando de unirnos a la reunión porque descargamos, ya ves que tenemos problemas técnicos. Uh -huh. Y, y en, la, en el iPad, estamos tratando de entrar para accesar nuevamente a la reunión. Eh, Yomo, por favor, estás ahí. Tienes que darle acceso a los chicos. Eh, Yo... No tengo ningún, ninguna ventana. Eh, ok, ¿pueden volver a intentarlo, por favor, chicos de Escuela de Talentos? Sí, estamos aquí. Ah, están ahí. Vale, vale, perfecto, Ashley. Entonces, <laughs> eh, vamos a empezar con Talentos 1. Talentos sí. 1, por favor. Ah, por cierto. Chicos, talentos 1, eh, tienen una penalización de 30 segundos, ¿vale? Porque no llegaron a entrar a tiempo en la homologación, ¿vale? Sí, está bien. Ok, perfecto. Eh, por favor, actualiza la página de Bexcodear. Perfecto. Y abre el patio de juegos, ahí está. Eh, jueces, por favor, verificamos que todo esté correcto. Listo. Perfecto. Empezamos entonces con talentos 1 en 3, 2, 1, ya. Ahí empiezo a modificar primero sus bloques de velocidad, le pone 111. Yo no sé por qué la mayoría de competidores le gusta ponerle 111% a la velocidad. Pero bueno, parece que les da suerte. Por ahora el récord sigue siendo 44 segundos. Vamos a ver en cuánto tiempo consigue completar el reto el equipo, el robot Talentos 1 del Bachillerato Tecnológico Talentos desde Irapuato, México. Ahí está colocando ya sus bloques personalizados. Nos quedan ya pocos robots. Cuidado, que luego, que luego del equipo de talentos va a seguir el equipo Uditech. Y miedo me da este equipo porque, bueno, ya los lo he, hemos visto competir antes. Ahí está el robot yendo a toda velocidad hacia el cuadrado 1. Entra al cuadrado 1, regresa. Y ahora se va hacia el círculo de la letra A. Vamos a ver qué pasa con el robot talentos 1. Ha llegado a la meta y vamos a conocer su tiempo oficial. 58. 58. 58. Perfecto. 58 segundos que sumado a los 30 segundos de penalización nos daría 88 segundos como tiempo oficial para Talentos 1, 88 segundos. Eh, muchas gracias. Eh, que estábamos viendo la pantalla de Fernando. Puedes dejar de compartir. Y nos vamos ahora con el siguiente que sería Talentos 3. Del mismo equipo de Bachillerato Tecnológico Talentos. Talentos 3, por favor. Compártenos Aquí. la pantalla. Perfecto, Diego. Talentos 3, igual que tu compañero o compañera, eh, tienes 30 segundos eh... de penalización, ¿vale? Sí, está bien. ¿Eso ¿Está viendo? Eh, a ver, un segundo. Eh, que vemos ahí el perrito de foto de perfil. Ahora sí, vale, ya estamos viendo tu pantalla. Eh, por favor actualiza la... la, la eso, 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 la, la página. Ok. Tremenda resolución de pantalla que estamos viendo aquí. Pero bueno, ahí ya tiene el patio de juegos abierto. Jueces, por favor, verificamos que todo está bien. Listo. Excelente. Entonces... Empezamos con Talentos 3 en 3, 2, 1, ya. Ahí empieza el competidor con su programación. Como siempre, muchas gracias a las personas que han estado comentando en Facebook, aquí también Sheila apoyando al equipo Certricop, arriba Perú nos dice Lina Zinc, que estaba aquí apoyando a Kiarita, también muchísimas gracias a las personas también que han estado comentando en la página de RoboJam. Aquí tenemos a Gisela que dice que colocan 100, 111 porque es más fácil. Bueno, también eh, puede ser. Aquí vemos la torre de bloques azules del de, eh, competidor de Robot Talentos 3. Muchas gracias también a Marita Juárez que estaba aquí apoyando a Metan. Bueno, aquí dice éxitos Metan. Eh, Guillermo Andrés, también muchas gracias por los comentarios. Y bueno, chicos. Vamos a ver qué tal le va al robot Talentos 3 que ya tiene ahí puesta toda su torre de bloques azules, tremenda torre de bloques azules que ha puesto Talentos 3, ahí está modificando ya los parámetros. Y vamos a ver que en cualquier momento le da el play a ese simulador. Vamos a ver al robot que ahí sale ya ha arrancado y se va hacia el cuadrado del número 1. Llega, se regresa, se va a ir ahora hacia la letra A. El robot talentos 3 no se da la vuelta para el otro lado. Se había equivocado ahí en un parámetro. Se chocó con la pared. Está corrigiendo ahora. Va a eh, repetir su simulación cuando termine de corregir. Ahí se dio cuenta de que se había equivocado también en los bloques. Vuelve a conectar. Y le vuelve sí, a dar a play. Esperemos que ahora sí llegue a la meta sin problemas. Ahí se va el robot. Hacia el cuadrado 1. No sé si se nos había congelado. Si sí, se nos está congelando. Bueno, a mí se me está congelando la imagen, jueces. No sé si ustedes lo ven bien. Que bueno, ahí el robot se chocó. Eh. Ok, ahora sí vemos la imagen fluida. Al parecer, llega el número uno. El robot se regresa. Ojalá que ahora sí ya no tenga ningún problema. El robot va a llegar hacia la letra A. Y el robot ha llegado. Ha cumplido el reto. Ahora sí.

Ah, ok, y más eh, los 30 segundos de penalización sería 164 segundos, 164. Vamos con el siguiente robot, que es el favorito de las apuestas, que sería el robot Kaizen del de equipo Uditech desde Bucaramanga, Colombia. Kaizen, por favor, ahí nuestro amigo Andrés Felipe. Ya sabés, eh, sí, estamos viendo tu pantalla estamos viendo ahorita tu ventana de Meet, muéstranos el simulador por favor, eh, aprovecho que tienes el micrófono abierto, ¿qué significan las letras estas japonesas al costado de Kaizen? en el nombre eh, Dino, eso lo puedo responder yo de hecho Dale. eso significa directamente Kaizen, es un kanji japonés que es, significa mejora continua Ah, vale, interesante, perfecto. Gracias, Daniel. Bueno, empezamos entonces con Kaizen. Eh, por favor, actualiza la página. Vale. Perfecto, abre el patio de juegos. Eh, jueces, por favor, verificamos que todo esté correcto. Listo. 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 Listo, entonces vamos a empezar con Kaizen en 3, 2, 1, ya. Empezamos con el competidor Kaizen directamente desde Bucaramanga, Colombia, representando al equipo Uditech. Ahí empieza a colocar sus bloques azules, empieza a duplicar, duplicar y seguir duplicando. Y pues vamos a ver cuánto tiempo consigue Kaizen. Que no estoy muy seguro cómo van los récords eh, eh, de todos los Robojam, pero recuerdo que Kaizen tenía uno de estos récords, así que vamos a ver qué tal le va ahora en este Robojam All Stars. Ahí modifica todos sus parámetros, le da ya al play al simulador, entra a la letra A, se regresa, ahora se va rápidamente hacia el cuadrado de número uno, se va de retro y el robot ha llegado a la meta. Lo ha hecho excelente. Vamos a conocer el tiempo para Kaizen. 45. 44. Perfecto. Entonces, 44 segundos de tiempo oficial. 44 seconds Y empata con Gani Mikawa. Así que tenemos por ahora un empate en el primer lugar. Eh, Janet, no sé si le puedas informar esto a los chicos de la India, que creo que les interesa esta información. Okay, the team Kaizen just got forty-four seconds, so there is a tie in the first place with the team Gani Mikaba. Perfecto. Entonces, 44 segundos y vamos ahora con okay, el siguiente. We have an objection that says 45 seconds. Eh, uh, let me explain something to you. The thing is that we have three judges taking time. One of the judges eh, measure 45 seconds and the other two judges measure 44. So we need to consider 44 seconds. Eh, ok, Janet, muchas gracias. No sé si le puedes explicar también a Jay que estamos en la primera ronda todavía. Entonces van a clasificar los ocho primeros y luego la ronda final empieza de nuevo todo desde cero con esos ocho finalistas. Para que no se preocupe por esto del tiempo. Also, Jay, take into account that this is the first round. This is just to classify. So, um, for the second round, uh, we're going to reset the time to zero. I don't know if that is enough explanation for you, Jay. Okay. The thing is that I was informed that uh, mm -hmm. those teams who are qualifying in first eight position they will get second chance but i was not informed that it will get reset to zero that is something it is worried about for me now yes yeah, so the first this is the first round in the second round everyone is going to start from from scratch so this this, okay, this score it only before. counts for the first round this was not mentioned before man sorry okay, okay. maybe we explain it before and we 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 maybe didn't translate that for you. I don't know if any of the other non-speaking Spanish teams had the same question or the same doubt. Anybody else from the non-speaking teams? If you had any doubts about how the first round works and how the second round is going to work, okay. So. Okay, oh, jay are you okay with that no ma'am because the thing is that we are considering best two timings right so in whatever round one team is performing good that time will be get counted the thing was only of second chance that's it now the first round the for in the first round there's gonna be only one one try was mentioned to me before i was just mentioned that The team which will get second chance will be the first eight teams. No, 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 no. Eh, Janet, por favor explícale. Eh, eh, explica Jay que eh, ok en RoboJams anteriores en los regionales. Sí se tenía varias rondas y se tomaba al final el mejor tiempo de, de todas las rondas. Eso era en los regionales. Para este All Stars, como son rondas clasificatorias. Los tiempos de la ronda 1 es solo para clasificar a la ronda final. Y en la ronda final se comparan solo los tiempos de esa ronda. Porque ya es una clasificatoria. Entonces, para la ronda final, ya los tiempos de la ronda 1 ya no cuentan, ya no son válidos. Ok. Jay, so, um in previous versions. prior versions when you had the regional competitions it was taken into account that in the first round you had several tries and then we cons uh, to classify you got the first the, the highest score or the lowest time but this time since this is the all stars the decision was or the rule is that in the first round you only have one chance and to classify to the final round. Once you get to this final round, eh, those times are not going to be considered. The ones from the first round, okay? And we're going to start from scratch, from zero. Is okay, that no clear? Problem, yeah. Okay. Vale. Perfecto. Okay. Hecha esta aclaración, chicos. Espero que ahora se haya quedado claro para todos. Y pues bueno. Todavía nos faltan algunos robots para terminar la primera ronda, ¿vale? Así que tranquilidad, vamos a continuar y seguimos con el robot Topo Toropo del de equipo Uditech desde Bucaramanga, Colombia. Listo, ya comparto pantalla ahí. Perfecto, Daniel. Vamos a ver a Topo Toropo. Eh, Daniel, te tengo que hacer también la misma pregunta que con Kaisen: ¿qué significa Topo Toropo? Es una mata colombiana y pues es una, un traba de lenguas. ¿Esto por qué lo hicimos? Bueno, este robot, principalmente el nombre, es de nuestros docentes cuando ellos eran competidores. Y lo wow. hicieron especialmente para, por así decirlo, molestar un poco a los jurados. ¿Por qué? Porque al pronunciar topotoropo se pueden enredar, entonces causa con un poquito de gracia. <laughs> Ok, vale. Gracias a entonces a tus profesores por tratar de trolear a Dino, que ellos estaban viendo en futuro y decían sí, en el futuro va a haber un chico de Perú que esté narrando los torneos virtuales y se va a trabar al decir Topotoropo. Pero no, señores, Topotoropo. Ahí está sin trabarme. <laughs> bueno, eh, Daniel, empezamos, eh, jueces, todo correcto con con Topotoropo. Sí, sí. ¿Listo? Va, perfecto Que luego también vamos ¿Listo? a hacer Decir a los jueces el nombre del robot eh, Daniel, empezamos entonces En 3, 2, 1, ya <laughs> Empieza Topo Toropo Representando al equipo Uditest de Bucaramanga Colombia como siempre, muchas gracias chicos a todos los que han estado aquí activos en la caja de comentarios. Tenemos doble cajita de comentarios esta vez, las dos llenas. Así que muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, ahí ya vemos rápidamente la torre de bloques azules. Está ahí ya Daniel modificando todos sus parámetros. Y el robot ya salió, ahí se va hacia la letra A. Está haciendo un gran trabajo también este robot Topo Toropo. Y ahora se va hacia el número uno. Del cuadrado verde ha llegado a la meta. Gran trabajo para el equipo UDI Tech. Y vamos a conocer su tiempo oficial. Jueces, por favor. 39. 39. Wow. 38. Ok, nos quedamos entonces con 39 y tenemos un nuevo récord en la categoría. 39 segundos y se posiciona por ahora en el primer lugar de la ronda 1. Así que gran trabajo para el equipo Uditech. 39 seconds eh, Y nos vamos con el último robot en la lista. Recuerden que hay otros dos que se los dejó para el final. Pero el último robot en la lista sería Bot Lee, también del de equipo Uditech desde Bucaramanga, Colombia. Eh, Bot Lee, por favor. Y no solo para hacer un pequeño hincapié en que el récord mundial era de 41. Entonces lo acaban ah, de ah Vale, ok. Eso luego lo conversaremos también con Roboto. Porque. Bueno, en fin, ya Roboto. Él confirmará estos temas de récords mundiales. Pero, pues bueno, parece que tenemos un nuevo récord general de todos los RoboJams. Así que luego vamos a escuchar a Mr. Roboto. Um, ok. Ya tenemos listo a Botli. Jueces, por favor, nos confirman de que está todo bien. Listo. listo. Perfecto. Empezamos con Botli en 3, 2, 1. Ya. Ahí empieza Botli a jalar sus bloquecitos azules. Y... Eh... Ok. Aquí también Giselle en los comentarios sorprendida por esos 39 segundos, pero ojo con Botli, ¿eh? porque ahí está ya rápidamente modificando sus parámetros. Vamos a ver en cuánto tiempo consigue. Puede ser de que tengamos clasificados a los tres robots del equipo Uditech. Ahí llega el robot a la letra A, se está acercando ahora hacia el número 1. El robot se va de retro, parecía ahí que se iba a ir contra la pared, pero llega al cuadrado del número 1. Reto cumplido para Botli. Jueces, por favor, el tiempo oficial para el competidor. 41. 40. 40. 40. Ok, entonces nos quedamos con 40 segundos. 40 seconds, que se quedó solo a un segundito de eh, empatar a su compañero Topotoropo. Pero, pues bueno, 40 segundos para Botley. 40 seconds, Y nos quedarían dos robots, los dos robots que no se lograron presentar. Eh, está por ahí Ambema del equipo RoboJam India Ambema RoboJam in India uh, Ambema We don't know if we are not uh, are mispronouncing it, but we are missing that team. Uh, should I present my screen? Yes, please. Okay, ahí está está levantando la mano. Uh, yes, please share your screen. How do you pronounce the name of the the name? Robojam India. No, but the, the robot's name. Ganimikawa. No, but ah. you already did. We are we are we are asking. There's another robot with the name. Let me see. Uh, uh, he is not participating right now. Ah okay. ah okay. So no, we were we were asking that oh, the other robots. Yes, please please stay stop. So you can presenting. start sharing your screen now. Yes, please. Should I do it now? No, you you don't have to do it. You just because we were calling Ambema, the other robot. Since you have already, this is still the first round. So okay. stop presenting. Okay. Thank you. Okay, entonces eh, no tenemos el a robot Ambema. Entonces solo nos quedaría el robot Técnica 6012 Técnica de 6012, por favor lograron arreglar el problema. Parece que sí, amigo. A, bueno, ver. a ver, estamos compartiendo. Este... Ahí, Ahí está, está, ahora sí. Perfecto ah, desde tremendo. una tablet. <laughs> bueno, a ver, José Ernesto ha levantado la mano. ¿Tienes alguna pregunta, José Ernesto? Pues parece que no. Eh, por favor, Fernando. Actualiza la página. Ok, vamos a esperar un segundito. Que termine de actualizar. Perfecto. Ahí abre el patio de juegos. Excelente. Eh, jueces, por favor, nos dan su visto bueno para empezar. Listo. Gracias. Nos dejan que cargue un poquito. Salud, salud. Y... Listo. Listo Empezamos entonces con el robot 12 del equipo técnica 60 En 3, 2... ¿Qué pasó? Listo Listo amigo, gracias, perdón Ok, empezamos en 3, 2, 1... ¡Ya! Empieza el robot 12 Es el último robot en cumplir su ronda 1 y pues bueno, a ver, chicos, les voy a spoileando que antes de. Bueno, todavía sin considerar el tiempo del robot 12, tenemos eh, ya prácticamente definidos a los 8 eh, participantes de la ronda final. He estado viendo por ahí en el chat que están pidiendo 10 por los empates, pero solo se va a considerar esto si es que el empate es en el puesto número 8. Vale. Ahí está el robot que ya llegó a la letra A. Y, y bueno, se ha regresado al inicio. <laughs> Aquí el robot ha hecho una cosa rara. El competidor va a tener que corregir. Ahí ya corrigió. Llega la letra A. Ahora se tiene que ir hacia el número uno. Parece que ahora sí lo va a cumplir. Se va ahora. Ya está en sus últimas curvitas. Y el robot ha llegado al número uno. Ha completado el reto. Gran trabajo para Técnica 6012. Vamos a conocer su tiempo oficial. Jueces, por favor. 57. 58. 57. Vale, 57 segundos entonces para técnica 12. Y bueno, con ello hemos terminado con eh, la ronda 1. Así que, bueno chicos, a ver, eh, tenemos que, que mencionar una cosa, ¿vale? Como les estaba diciendo, eh, mientras competía robot 12... Yo sé que muchos quieren pasar a la ronda final, pero según el reglamento que ya se ha establecido antes, solo van a pasar a la ronda final los ocho mejores tiempos. Esto ya estaba establecido desde antes de empezar y solo se aumentaba esta cifra si el empate era en el octavo lugar. Vale, entonces, por ejemplo, si hay un empate en el tercer y cuarto puesto, pues esos ya son los dos espacios que se están ocupando. Entonces, ahí, pues, siguen clasificando 8 a pesar de que haya un empate. ¿Vale? Entonces, eh, antes de mencionar los 8 clasificados, eh, quiero saber la opinión de los jueces. Así que, pues, bueno, eh, Sara, ¿qué te ha parecido esta primera ronda? Bueno, ha estado espectacular, de verdad, buen trabajo. La competencia está súper reñida, así que bueno, vamos a esperar que tú lo digas para nosotros no, no dar más expectativas y esperamos que la siguiente ronda sea mucho mejor. Va, perfecto, Sara, muchas gracias. Eh, Ángel, ¿a ti qué te ha parecido la primera ronda? Increíble, creo que hay diferentes formas de resolución de problemas, cada quien tiene un pensamiento algorítmico diferente y me encanta el tema de algoritmos cuando ocupan sensores, listas, variables, cosas fuera de lo convencional, me encanta eso. Así es, perfecto, sí, así es Ángel, hemos visto muchas estrategias diversas y hasta incluso a veces hay estrategias que parecen similares pero son también completamente diferentes, así que eso también es de resaltar en cada competidor. Eh, Janet, ¿qué te pareció a ti la ronda uno? Muy, muy buena ronda, muy buen trabajo a todos los equipos. Creo que igual muchos nervios para empezar, lo pudimos ver en, en algunos equipos, así que yo creo que para la segunda ronda ya hemos perdido mucho los nervios, muy buenas estrategias eh, para resolver el reto. Así es, bueno. Entonces, chicos, ahora sí, sin más preámbulos, pues vamos a conocer a los ocho clasificados. Janet, por favor, yo los, los voy a ir diciendo uno por uno y me ayudas también a, a traducirlo, ¿vale? Ok, guys. We're gonna let you know now the eight teams that are qualifying for the second round. Perfecto. Entonces tenemos en puesto número ocho, directamente desde Argentina. El robot Erjovita 5 de la Escuela de Robótica Jovita con 51 segundos. From Argentina, in, it plays uh, place number 8, position number 8 from Argentina. Erjovita, uh, uh, what is the name of the of the team? That was a lot of information, I'm sorry. <laughs> Erjovita 5 de la Escuela de Robótica Jovita de Argentina. Erjovita 5 de la Escuela de Robótica from Robotics School en Jovita Perfecto Por favor, José, deja de estar levantando la mano Si es que no tienes ninguna pregunta Por favor Ok, puesto número 7 entonces A ver, ¿cuál es tu pregunta? soy del equipo No sé si pueda participar No, discúlpanos Pero ya Ya no, ha llegado ya Muy muy tarde y bueno, ya hemos cerrado la ronda 1. Por favor, en lo sucesivo, trata de llegar temprano. Los horarios están publicados yo, ya desde hace varios días. ¿Vale? Lo siento mucho, pero yo no... De, como antes de que pasaran 10 personas. Por eso estaba haciendo la, ma, levantando la mano y pregunté por el chat. Eh, a ver, jueces. La decisión es de ustedes. Pues es. Pues yo, yo diría que no, porque ya terminamos la ronda. Ya okay. terminamos la ronda, hubo un momento de diálogo y todo, y no. Exacto, okay. ya cerramos la ronda. Es correcto. Lo no, siento. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, eh, discúlpanos, José, pero. Ya es decisión de los jueces también. Por favor, para una siguiente ocasión, trata de llegar puntual. ¿Vale? O en todo caso, si es que tienes algún problema para llegar a la hora, pues pudiste haberte comunicado también antes. ¿Vale? Así que, bueno. Eh, entonces, vamos a continuar. Habíamos mencionado ya el puesto número 8. Entonces, vamos al clasificado en puesto número 7 y 6, porque hay un empate en el sexto puesto. Entonces... En esas posiciones de 6 y 7 está el robot Balapandar de Kazajstán y el robot Quillabot de Perú, ambos con 50 segundos. Ok, clasificado en la 6 y 7 posición de Perú, ¿qué es el nombre del equipo de Perú? Quillabot y con 53 segundos. Eh, no, 50, 50 seconds. With 50 seconds, I'm sorry, it's like a lot of information. I cannot remember. So we have from Peru, Kia Robot with 50 seconds, and balapandar from Kazakhstan with 50 seconds as well. Así es. Entonces ellos son los puestos seis y siete. Luego en quinto lugar estaría del equipo bolívar Coding el robot Axeral con 48 segundos desde Cali, Colombia seconds from Cali, Colombia. En eh, tercer y cuarto puesto hay un empate en el tercer y cuarto puesto, con 44 segundos entre Gani Mikaba de la India y Kaizen de Colombia del equipo Uditech. Con 44 segundos ambos. Okay, with 44 seconds we have a tie mm -hmm. for the third and fourth position. Mikaba from India and Kaizen. Kaizen from, from Colombia. Colombia, Bucaramanga. Así es. Y luego tenemos a nuestros dos clasificados con mayor puntaje. Tenemos en segundo puesto al robot Bot Lee con 40 segundos, también del equipo Uditech de Bucaramanga, Colombia. Ok, en el segundo lugar, tenemos con 40 segundos el robot Bot Lee de Bucaramanga, Colombia, eh, the team Uditech. Y el clasificado en primer puesto sería el robot Topo Toropo con 39 segundos también del equipo Uditech de Bucaramanga, Colombia. And en first place we have Topo Toropo de Uditech Bucaramanga eh, with 39 segundos ok entonces estos son los ocho robots que pasan a la ronda final y como ya explicamos también antes estos puestos que hemos mencionado han sido solo de la primera ronda ahora en la ronda final volvemos todo a cero de nuevo y solo se va a contar el tiempo de la ronda final para el orden de mérito final ok so these are the eight teams classified for the final round remember that in the final round we will reset the times All this, the robots will start from scratch, from zero. And we will only take into account the times that you achieve in, the, in this round. Ok, perfecto. Muchas gracias, eh, Janet. Eh, okay, aquí también. Algunos eh, equipos están preguntando ranking de, el ranking de, de los otros equipos que no clasificaron, que si se les va okay, eh, a. Ok, a información. ver. A ver, voy a decirlo muy rápido, ¿vale? Esto también porque. Eh, porque los jueces ahorita están deliberando una pequeña situación para la ronda final. Entonces, lo voy a decir así. Eh, digamos que en orden de puestos. ¿Vale? Para los equipos que no hablan español, yo sé que Janet no me va a poder traducir todo. Pero creo que Yomo por ahí es, me puede ayudar en el chat para colocar en el chat los puntajes y puestos de los chicos que no hablan español. ¿Por Fallumo puede ser? Sí, 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 yo lo escribo acá. Ok, perfecto. Entonces, voy a repetir desde el primer puesto, ¿vale? Para que todos lo tengan... Ahí claro. Primer puesto está Topo Toropo del equipo Uditech de Colombia con 39. Segundo puesto está Bot Lee de Uditech de Colombia con 40. Tercer puesto está Kaizen de Uditech de Colombia con 44. Empatado en tercer y cuarto puesto con Gani Mikaba del equipo Robojam India de la India. Ambos con 44. Luego en quinto puesto está Axeral de Bolívar Coding de Colombia con 48 sexto y séptimo puesto en empate están Quillabot de CMR Gilmertech de Perú y Balapandar de International Robotics Academy de Kazajstán ambos con 50 segundos luego tenemos en octavo puesto al robot Erjovita 5 con 51 segundos de la Escuela de Robótica Jovita de Argentina eh, luego, esos son los ocho clasificados. Luego de ellos tenemos en el puesto 9, tenemos a Cicuabot del equipo CMR Gilmer Test de Cicuán y Cusco Perú con 53 segundos, que le quedó dos segunditos nada más para clasificar. Luego tenemos en el puesto 10 al robot Team Crow del de Club de Ciencias y Robótica JMS 5003 de Argentina con 54 segundos. En puesto 11 tenemos a Robotman del equipo CMR Gilmertech de Oruro, Bolivia, con 56 segundos. Eh, luego tenemos en puesto 12 al robot técnica 60... A ver, tengo un segundo porque estoy acá buscando y no me di cuenta que puedo ordenarlo por filtro. Vale. Puesto número 12, el robot técnica 60 12. Eh, mira qué coincidencia, con 57 segundos desde México. Luego, en puestos 13 y 14, tenemos un empate entre Técnica 67 y Raptor AQP de Certricop Arequipa, Perú, ambos con 62 segundos. Puesto 16 sería para Cardboard del equipo Robocard desde Palmira, Colombia, con 66 segundos. Puesto 17 sería para Atom del equipo Nastratech de Ecuador con 67 segundos. Puesto 18 sería para Cavallo de Phoenix Robotics Team con 68 segundos. Puesto 19 sería para Garzbot también de Phoenix Robotics Team de Brasil con 72 segundos puesto 20 sería para Rebebot del equipo Magicson de Lima, Perú con 75 segundos, puesto 21 para Pauabot de CMR gilmertes de Sicuán y Cusco, Perú con 82 segundos, puesto 22 para Talentos 1 del equipo Bachillerato Tecnológico Talentos con 88 segundos desde México, puesto 23 para Runabot del equipo Cértrico para Equipa de Lima, Perú con 111 segundos. Puesto 24 para Zoila de Cértrico para Equipa de Chimbote, Perú con 120 segundos. Puesto 25 para Harrier del equipo Aguiluchos desde México con 129 segundos. Puesto 26 para Kibo del equipo Cértrico para Equipa desde Trujillo, Perú con 148. Puesto 27 para Razor Max de Cértrico para Equipa con 150 56 segundos desde Juliaca, Perú. Puesto 28 para Talentos 3 del equipo de bachillerato tecnológico Talentos con 164 segundos desde México. Puesto 29 tendríamos al robot... Eh, momento. Perdón, hay un empate también en el puesto 12 entre Técnica 60-12 y eh, Beta de... Eh, Talai Tai City Science Robotics, que también tiene 57 segundos, ¿vale? Eh, y bueno, luego en el puesto 29 estarían empatados los cuatro robots que tienen 300 puntos, que serían el robot Alpha de Filipinas, el robot Erjovita 1 de Argentina, el robot Samibot de Lima, Perú, y el robot Dinoti de Piura, Perú. Además tenemos dos robots que lamentablemente no llegaron a participar, que serían ByVirus Virus y Ambe Ma. Así que chicos, espero que me hayan escuchado bien porque ya me cansé y necesito agua. <laughs> Así que, bueno, ahí están todos. Eh, nada más. Hay alguna otra pregunta antes de pasar a la ronda final, chicos? Eh, Buenos días, una pregunta. Dímelo. Eh, con respecto al concurso de disfraces que están haciendo, ¿cómo van a hacer <laughs> la premiación y todo? ¿O para eh, a... Te qué soy sincero. Importante. No tengo idea. Eso, por favor, preguntar a Mr. Roboto, que creo que eso se va a dar en la, en la clausura en la noche. ¿Vale? Que me parece que es, te doy el horario ahorita de la clausura. Es a las 7 de la noche, hora Colombia, hora Perú. ¿Vale? 7 de la noche será la ceremonia de clausura y supongo que ahí verán el tema del concurso de disfraces. Pero esa información sí no la tengo yo. Eso tendrías que preguntarle a Mr. Roboto. Oh, bueno, muchas gracias. Vale, perfecto. Eh, eh, Dino, dímelo. En el chat he enviado dos listas. La primera es con las puntuaciones y la segunda es con las posiciones. In the Va. chat I sent uh, two lists. The first is with the punctuations, and the second is with the positions. And see, you can see the your position in the chat. Thank you. Vale, perfecto. Entonces, eh, jueces, creo que ya llegaron a un acuerdo acerca de cómo va a ser la medición de tiempo. Eh, no sé si lo puedan explicar a los chicos, por favor. Sí, por, por estar los puntajes en las primeras, eh, en las primeras posiciones bastante cerradas, hemos tomado la decisión que vamos a contar las décimas de segundo hasta dos décimas. Perfecto. En este caso sería hasta las centésimas de segundo, ¿verdad, Sara? Así mismo es. Va, perfecto. Eh, Janet, no sé si puedas comunicárselo a los chicos que no hablan español, por favor. Ok, guys. Um, for the second round, the times will be. We are going to consider for the time even the, the decimals. Ok so because in the first round we noticed that the scores were so close so in order to avoid ties and everything else what we're going do is we're going take into account the, the decimals okay? Va, perfecto muchas gracias janet entonces chicos ahora sí sin más preámbulos vamos a empezar la ronda final jueces algo que le tengan que decir a los competidores antes de empezar esta última ronda Éxito, mucho éxito. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar ya de una vez. Vamos a seguir el mismo orden que hemos seguido para la primera ronda, solamente que con los ocho clasificados a la final. Entonces empezamos con el robot Balapandar de International Robotics Academy de Kazajstán. Eh, Balapandar, please share your screen. It's your time. Final round for Balapanda. Balapanda, are you ready? Ah, uh, uh, sorry, but what is the challenge then? Um, bala Balapanda. Vale, ¿para andar? ¿Are you ready? What should I do? <laughs> It's your final round. Ernur. What is a, a challenge? Is the same challenge. The same challenge. El Jovita 5 no va primero, no. Primero va... A ver, les digo el orden de la ronda final, ¿vale? En la ronda final va. Eh, empieza Balapandar, luego va a ir Axeral, luego Quillabot, luego Erjovita 5, luego Ganimikaba, luego Kaizen, Topotoropo y terminamos con Botli. Ese es el orden de participaciones de la ronda final. ¿Vale? Ok, el reto es el mismo: a los puntos A y 1, en el orden que ustedes quieran. Entonces ya tenemos listo a Balapandar. Ya tiene su patio de juegos. Sí, es solamente una vez. Igual que en la primera ronda, es solo un único intento. Entonces, eh, please, no. eh, Ernur, wait to the signal from the judges. Por los jueces. Perdón, eh, jueces, decidimos que van a ser do dos intentos para la segunda ronda, ¿cierto? Ah, ok. ¿O no? ¿O es un solo intento? Por favor, me aclaran. Eh... Un segundo, por favor, estoy validando contra el reglamento. Pues yo tenía entendido que era solo uno, pero si entre ustedes jueces deciden de que vamos a hacer dos... Un solo intento, dos décimas. Un solo intento. Ok. okay. Perfecto, es un único intento en ronda final también. ¿Vale? Entonces, eh, verificamos por favor jueces la pantalla de Balapandar, que esté todo listo. Jueces, me confirman que está listo no visto, ya. No vi su barra de navegación de Windows, no sé si lo podemos ver. Eh, Janet, por favor, le puedes solicitar al competidor. Que muestre su. Aunque bueno, si estamos viendo dos ventanas. Es correcto, está bien. Está bien. Sí, no, 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 no hay problema. Ok. Eh, bala pandar, are you ready? Ok. vamos gonna start with bala pandar in three, two, one, go. Empieza bala que ahora eh... Está haciendo su programación por eh, código con texto. Este competidor no utiliza bloques. Ahí está utilizando eh, un arreglo eh, como un este. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del bloque que, que pone en la fila de parámetros. Chicos, ayúdenme con el nombre del bloque. Gracias. Pero bueno, ahí estaba la Pandar. Colocando sus parámetros. Eh, bueno, vamos a ver en cuánto tiempo consigue superar el reto, chicos. Recuerden que aquí estamos empezando desde cero, ¿vale? El tiempo de la primera ronda ya se quedó en la primera ronda. Pero recordemos que este robot hizo 50 segundos en su ronda 1. Ahí ya empezó su simulación, ya fue hacia eh, la letra A, se va ahora hacia el número 1 y termina su reto. Ha llegado hacia la meta, jueces, por favor, el tiempo de la ronda final de Bala Panda. 50.21 vale eh, Ángel, Sara cincuenta punto veintidós y seis perdón Ángel, ¿cuánto, cuánto marcaste? cincuenta punto y seis ok, entonces nos quedamos con el tiempo intermedio que sería cincuenta eh, veintiuno, ¿verdad? Así es. Vale, entonces, 50.21 segundos, eh, 50 seconds con eh, with 21 centésimas para Balapandar. Y vamos con el siguiente que sería el robot Axeral del equipo Bolívar Coding. Axeral, por favor. Axeral Carita. Sí, ahí soy. Yo, lo, yo lo estoy la cosa. Ahí está. Estamos viendo tu pantalla. Está la barra en la parte de arriba. Perfecto. Y muéstranos el simulador. Excelente. Eh, dale a actualizar a la página, por favor. Sí, claro. Dale. Axel, una pregunta. ¿Cuántos años tienes? Diez. Wow. Eh, ¿cómo que? En como que uno hace eh, tres meses, tengo 11. Once. Once. Ah, está bien. Excelente. Bueno, ya ven, 10 añitos y ya está en la ronda final. Eso está excelente. Bien, Ax, ¿cuál es tu nombre? Por cierto, porque yo te digo Axeral, pero. Eh, Mi nombre es Ajá. Leonardo. Leonardo. Vale, Leonardo. Pero pues ah, bueno. Y... Okay. Dime. Y tengo uno, dos. otros amigos que la... me están ayudando también. Entonces, ah, excelente. Dale, dale. Tres, dos. No, no, espera, 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 espera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, yo te aviso. Eh, jueces, todo correcto con Axeral. Refresca, por favor. Vale. Listo. Sí, listo. Ahora sí, perfecto. Empezamos con Axeral en 3, 2, 1. Ya. Empieza ahí el competidor de Axeral. Este competidor hizo 48 segundos en su ronda 1. La ronda final vamos a ver qué tal le va. Ahí ya está colocando sus bloques de repetición, sus bloques lógicos. Empieza a colocar también los bloques para eh, leer los sensores del robot. Así que muy interesante también la estrategia del algoritmo que usa Axeral. Ahí está colocando. Vemos que mueve muy rápido los bloques Así que este competidor tiene mucha práctica, se nota ahí en la ejecución de la programación, está ahí duplicando sus bloques, borrando algunos, colocando otros en la parte de abajo de su columna de programación, ahí ya empezó su simulación, va hacia la letra A, ahora se dirige hacia el número uno, va de retro y está ahí dando sus últimas curvas y el robot ha llegado al número uno, gran trabajo para Axeral, vamos a conocer su tiempo oficial. 50.82. 50.51. 50.52. Vale, nos 52. quedamos con el tiempo intermedio entonces que sería 50.52. Así que gran trabajo para Axeral desde Cali, pero ya ven de qué. Porque era necesario considerar hasta las centésimas. Tenemos un tiempo de 50-21 de eh, Balapandar y un tiempo de 50-52 para Axeral. Muy pegaditos los tiempos y aquí puede pasar cualquier cosa. Vamos con el siguiente que sería Killabot del equipo CMR Gil desde Quillabamba, Perú. Killabot, por favor. Killabot. Ahí está el gran José Manuel Luque no. Ahí lo estamos viendo. Ahí está con José Manuel representando también a plantas versus zombies. Y bueno, eh, por favor, dale a actualizar a la página. Eh, genial. Dale a actualizar a la página, por favor. A toda la página. Ahí está, perfecto. Ok, ahí tenemos a Kiabot, nuestro tercer finalista. Y pues bueno, parece que ya está listo. Jueces, por favor, nos dan su visto bueno. Listo. listo. Vale, empezamos con Kiabot entonces en 3, 2, 1, ya. Empezamos con el robot Kiabot representando al equipo CMR Gilmer Tech. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, muchas gracias Gisela por el comentario. Aquí ingeniero Claudio José Castillo está apoyando al Team Crow también. Eh, Marcela nos pide que los empates mantengan el puesto. Bueno, ya hemos explicado este detalle también. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están comentando en el Facebook. Y ahí tenemos al robot Kiabot que ya llegó a la letra A. Ahora se va hacia el número uno. Y el robot está por llegar y el robot ha llegado, ha llegado al número uno. Gran trabajo para Killabot. Jueces, por favor, el tiempo para este competidor. 43.93. 43.64. 43.67. Vale, nos quedamos con el tiempo intermedio entonces, que, te, que sería 43.67. Gran trabajo para Killabot. Muchas gracias, José Manuel. Puedes dejar de compartir tu pantalla. Y vamos con el siguiente. Eh, ¿Qué pasó, el José Manuel? 67, ¿qué cosa es? No, 43.67. Eso quiere decir 43 segundos y 67 centésimas. Ay, ya, es que no entendí mucho esa parte. Gracias. <laughs> dale, dale, no te preocupes, José Manuel. Muchísimas gracias. Y vamos con el siguiente, que sería Erjovita 5 desde Argentina. El Jovita 5, por favor. Ahí lo tenemos. a ah, el zombie juega. Perfecto. Eh, por favor, dale a actualizar a la página. Ahí está. Y abrimos el patio de juegos. Excelente. Eh, jueces, por favor, su visto bueno para el competidor. Listo. Ok, empezamos entonces. Gracias. Empezamos con Erjovita 5 en 3, 2, 1, ya. Empieza ahí el competidor a jalar sus bloquecitos azules, a colocar su velocidad que le ha puesto en 123% y bueno, vamos a ver qué tanta suerte también le trae este número 123 al competidor que ahí empieza a modificar parámetros a duplicar sus bloques azules. Ahí ya empieza a mover esos numeritos. Y en cualquier momento, el Jovita 5 empieza su simulación. Estamos viendo tiempos excelentes en esta etapa final. Muy buenos tiempos. Muy ajustado también va a estar este resultado final. Y el robot empieza su simulación. Ahí se va hacia el número 1. Llega, sale del cuadrado. Se va ahora hacia la letra A. El robot va a llegar y el robot ha llegado a la meta. Gran trabajo para el robot argentino. Jueces, por favor, el tiempo de Erjovita 5. 47 a 11. 46-68. 46-68. Vale, nos quedamos entonces con el tiempo del medio que sería 46.68. Gran trabajo para Erjovita5. Muchas gracias. Puedes dejar de presentar y vamos con el siguiente. Ya estamos a la mitad de la etapa final. El siguiente sería ganimikava de el equipo RoboJam India. ganimikava, please you are next. Share your screen. Yes. Thank you ok eh, please refresh the, the page ok open the playground jueces por favor nos dan el visto bueno para ganmica Listo. Listo. Ok, Gani Mikaba, eh, We can start in three, two, one, go. Eh, empieza Gani directamente desde la India, desde Secunderabad. Este competidor hizo 44 segundos en su ronda 1. Vamos a ver en la ronda 2 cuánto tiempo consigue marcar. Eh. No voy a decir quién tiene el récord ahora por si se olvidaron para mantener el suspenso hasta el final. Pero pues vamos a ver qué pasa en esta ronda. En esta ronda final. Ahí está la Animikawa que ya empieza rápidamente su simulación. Llega a la letra A. Y ahora se va hacia el número 1. Está a punto de llegar. Y el robot ha llegado. Reto cumplido para la Nimicaba. Vamos a conocer su tiempo oficial. Jueces, por favor. 38, 45. 35, 52. Wow. ¿Cuánto? Eh, 35. Uh, eh, wait a second, o, o, un, you... un momento, un momento. ¿Para? Sara, por favor. Espera, espera. 38, 77. ¿Me escuchó? Eh, hay mal tiempo acá. Ok, no okay. te preocupes, Sara. 38,77. Okay. Entonces nos quedamos con el tiempo intermedio que sería justamente el de Sara de 38,77. ¿Con 77, eh... no, 45? No, claro, o sea, Ángel, el okay. tuyo fue 45, pero el de Sara por fue. Ejemplo. Ah, ok, 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 ok. Perfecto. Entonces el tiempo intermedio sería 38,45. ¿vale? ¿Puedo medir, por favor? 38,45 segundos. 38.45 segundos. Ok. Va, perfecto. Gran tiempo. Muchas felicidades para el competidor. Y vamos rápidamente con el siguiente. Nos quedan solamente los tres robots de Uditech. Así que empezamos ahora con el robot Kaizen. Directamente desde Bucaramanga, Colombia. Ok, ahí Andrés ya nos está compartiendo su pantalla. Por favor, eh, actualiza la página. Ahí está. Kaizen hizo también 44 segundos en su ronda 1. Vamos a ver en esta ronda final qué tal le va. Abre el patio de juegos, por favor. Y jueces, ¿nos dan su visto bueno para empezar? Listo. 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 Sí, perfecto. Empezamos entonces, Kaizen, en 3, 2, 1, ya. Empieza ahí Kaizen. Vamos a ver en cuánto tiempo consigue hacer la ronda final. Ahora, pues los competidores tienen que eh, hacerlo lo más rápido posible. Esta ya es el único intento de la ronda final. Es su única chance para llevarse. Eh, o el primer puesto o entrar al podio del RoboJam All Stars en la categoría de Coloring Chicos, no se olviden que terminando esto a las 11 tenemos la categoría del Bristol Race. Ahí ve el robot Kaizen que llega a la letra A. Ahora se va directamente hacia el número 1. Se va de retro. El robot va a llegar y el robot ha llegado a la meta. Gran trabajo para Kaizen. Jueces, por favor, el tiempo oficial para el competidor: 39. 56 Treinta y nueve Vale, nos quedamos entonces con treinta y nueve con cincuenta y ocho segundos para Kaizen, gran tiempo también para este competidor colombiano, y vamos con el siguiente que sería Topo Toropo del equipo Udites de Bucaramanga, Colombia. Listo, ahí está, está actualizando la página. Jueces, ¿alguno de ustedes se anima a decir rápido el nombre del robot? Topotoropo. Ninguno, no se animan. Bueno. <laughs> ahí Ángel prendió el micrófono, yo sé que él lo quería decir. Topotoropo. Ahí está, perfecto Ángel. <laughs> Listo, entonces. Eh... Jueces, ¿nos dan su visto bueno para el competidor? Listo. 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 Perfecto. Topotoropo, empezamos entonces en 3, 2, 1, ya. Ahí empieza Topotoropo a colocar sus bloques azules. Vamos a ver cuánto tiempo consigue hacer. Este competidor fue el que tuvo el mejor tiempo de la ronda 1 con 39 segundos, pero aquí puede pasar cualquier cosa así que ya el competidor está cambiando sus parámetros a toda velocidad está ahí la pantalla bajando rapidísimo el robot sale ya llega a la letra A, se está yendo ahora hacia el número uno vamos a ver cuánto tiempo consigue marcar y el robot ha llegado a la meta, reto cumplido vamos con el tiempo para Topo Toropo 32, 91 eh, a, a ver, a ver por favor, uno por uno. Eh, Janet, por favor, tu tiempo. 32.82. Ángel, tu tiempo. 32.91. Sara, por favor. 32.85. Ok, entonces nos quedamos con 32.85, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, 32 segundos con 85 entonces para fotógrafo. Y bueno, Jomo, eh, por eso es que te estaba diciendo que para esta cuestión de los récords hay que esperar un poquito más. Pero bueno, vamos con el último, que nos falta un robot. Nos falta un solo robot para la ronda final, que sería el robot Bot Lee del equipo Uditech de Bucaramanga, Colombia. Bot Lee, por favor. Ahí está, desde la pantalla de Juan Carlos. Por favor, dale a actualizar a la página. Perfecto. Vamos a esperar ahí. Abre el patio de juegos. Excelente. Jueces, por favor, el visto bueno para Botley. Listo. Listo. Ok. Listo. Perfecto. Entonces empezamos con Botley En 3, 2, 1, ya. Ahí empieza BotD a colocar sus bloquecitos azules. Empieza a duplicar y colocar, duplicar y colocar, duplicar y colocar. Va a empezar ya a modificar parámetros por su cursor. Me parecía que iba a empezar simulación ya, pero ahí está cambiando ya sus parámetros. Pero en realidad estaba colocando el cursor listo para presionar el play. Ahí está, llega a la letra A. Se va a ir ahora hacia el número 1 y el robot va de retro. El robot va a llegar y reto cumplido para Bot Lee ha llegado a el número uno jueces por favor el tiempo oficial para Bot Lee 32.90 32.82 32.84 Ok entonces nos quedamos con <laughs> esto no puede ser 32.84 para Bot Lee. <laughs> eh, Bueno y con eso hemos cerrado la ronda final. Y yo sé que ustedes ya intuyen el resultado, pero antes de dar el resultado final, que a ver, la diferencia entre el primer y segundo puesto ha sido de una centésima de segundo. Así que bueno, antes de mencionarlo, eh, yo quiero saber la opinión de los jueces acerca de esta ronda final. Eh, Janet, ¿qué te pareció la final? Estuvo bastante reñida. Afortunadamente escogimos los dos decimales. Muy reñida, muy buen trabajo todos los equipos. Mejoraron los tiempos mucho. Y sé que tenemos el... Y que aquí se rompió un récord. Felicitaciones es. a todos los equipos. Eh, muchas gracias, Janet. Eh, Sara, ¿qué te pareció la ronda final? Espectacular, de verdad mejoraron, uf, increíble. Yo estaba acá, que no se me caiga la señal, que no se me caiga la señal, <laughs> esperando que terminara, ¿no? Porque hay mal tiempo y entonces empezó a llover súper, súper fuerte. Yo, ay, por favor, que no se caiga. Excelente, mejoraron mucho los tiempos, muchachos, excelente trabajo, de verdad que sí. Por suerte escogimos las la centésimas, porque si no, ¿cómo hubiéramos hecho? Bien, Así buen trabajo, es. chicos. Listo, Sara, muchísimas gracias. Eh, Ángel, tus opiniones de la ronda final. Efectivamente, una ronda increíble, súper reñida, creo que ha sido una final eh, realmente increíble, interesante. Eh, dominan los, los patrones de su algoritmo perfectamente, creo que es un tema, eh, pues mucho de está practicando, la práctica es el maestro, increíble, felicidades chicos a todos los participantes aquí en la final. Good job for all guys in this competition, eh, a good job. Perfecto Ángel, muchísimas gracias. Entonces chicos, vamos a dar el resultado final. Eh, también por favor no se pierdan la clausura que también ahí se va a mencionar a todos los ganadores de todas las categorías y los resultados completos todo detalladito. Luego lo, lo van a poder revisar próximamente tanto en la página web de RoboJam como también lo colocaremos en la página web de Lesgo Robot en www.lesgorobot.com y bueno, vamos a mencionar los cinco primeros puestos, ¿vale? Y Janet, por favor, necesito también que me ayudes. Perdón, que te lo esté pidiendo a cada rato, pero necesito que me ayudes a decirlo a los chicos que no hablan español. Y vamos diciéndolo uno por uno, ¿vale? Okay, guys, we're gonna tell you what are the first five positions, the top five. How we're gonna es... start from five to, to, from the fifth to the first position, right? Así es. Entonces, tenemos en quinto puesto. Felizmente también no han habido empates, ¿eh? En quinto puesto, desde Quillabamba, Perú, tenemos al robot Quillabot del equipo CMR Gilmertech con 43.67 segundos. Ok, en the fifth place we have Quillabot from Quillabamba, Perú with 43.67. 43.67. Seconds. Perfecto, muy buen trabajo para el equipo Gilmer Tech. Un aplauso virtual desde Gilmertech. aquí. Tenemos en cuarto puesto desde Bucaramanga, Colombia, del equipo Uditech el robot Kaizen con 39.58 segundos. In the fourth position we have Kaizen from Bucaramanga, Colombia with 39.58. 39.58 segundos. Y con esto entramos al podio de la categoría. Ok, so let's let's hear now the podium, the top three. En tercer puesto desde la India el robot Mikaba con 38.45 segundos. In the third place we have from India Ganimikava with 38.45 segundos seconds. En segundo puesto desde Colombia el robot Topotoropo del equipo Uditech con 32.85. In the second place we have from Colombia the robot Topotoropo from Uditech with 30 32.85. seconds. Así es. Y nuestro campeón de la categoría, el ganador, el primer lugar indiscutible, también desde Bucaramanga, Colombia. Sí, estuvo perfecto, estuvo okay. perfecto. En the first place we have El primer lugar tenemos al robot Bot Lee del equipo Audites de Colombia con 32.84 segundos. Also from Uditech from Colombia, Bot Lee, with 32.84 seconds. Así es. Bueno, muchas felicidades a todos los competidores. Chicos, ha sido increíble. El segundo puesto, 32.85. Y el primer puesto 3284. Espectacular. Eh, y bueno, no sé si Roboto se iba a conectar al final o no. Yo creo que no, porque él ya está en otra. Pero bueno, igual, chicos. Eh, de parte también de toda la organización de RoboJam All Stars, muchas felicidades a todos y muchas gracias también por participar a todos los competidores, a los jueces también que han hecho un trabajo espectacular. Muchas gracias Ángel, Janet y Sara por todo el apoyo. Y eso sería todo por ahora, chicos. No se pierdan. A las 7 de la noche, hora de Colombia, estaremos, <laughs> si es en otra competencia, estaremos con eh, la premiación. Y ahorita mismo, a las 11 de la mañana, empezamos con la categoría de Bristol Race. Eh, jueces, ¿algún mensaje final para los chicos? ¿Algún mensaje de despedida, eh, Janet? Felicitaciones a todos los equipos. Nuevamente les digo que lo hicieron muy bien, eh, muy buen trabajo. Eh, me imagino que cuando se... que en la, en la ceremonia final hablaremos de los récords que se rompieron. Congratulations, everyone. Uh, thank you for participating. Thank you for having me. and i hope that next time i can see you back in this competition and don't forget to be in the award ceremony at 7 p.m. colombia at 7 p.m. and let's wait for roboto to tell you about the this the record breaking because i think that several you broke the record several times today the yes. world record Muchas gracias Janet, Sara, ¿algún mensaje final de despedida para los chicos? Sí, excelente trabajo, muchachos. De verdad, hoy fue espectacular la competencia, y las codificaciones muy buenas. Eduardo les manda decir que felicitaciones a todos los equipos que no pueden conectarse, pero mil felicitaciones a todos por su participación. Perfecto, Sara, muchas gracias. Ángel, ¿algún mensaje de despedida aquí para los chicos? Por supuesto, muchas felicidades a todos. Creo que hicieron un gran trabajo, un gran esfuerzo, práctica, dedicación en este torneo. Robo All Stars, que nos encanta estar por aquí. Esperamos ver la siguiente oportunidad. Por eh, all teams, eh, I hope eh, see, see you the next time in, all, in other Royam. Congrats. Perfecto Ángel, muchas gracias. Entonces chicos, muchísimas gracias a todos. Esta ha sido la categoría Colorint. También a las personas que estuvieron conectadas en Facebook, muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden dejar un like en el video, compartirlo para poder ayudarnos a llegar a más personas. Y nos vemos en la próxima categoría. Adiós chicos, muchas gracias.